primera vez que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado.
sello los sobrevivientes de Israel. Se después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, la hora
horas está y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos hoy juntándose está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una huella escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a esperar 30 segunditos más para que todos ingresen. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este compañerismo. Primero vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial que nos otorga aún la vida. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra, Padre amado. Sabemos de que en este último tiempo la batalla, la más grande batalla jamás peleada, está sucediendo hoy mismo, Señor. Estos 10 sentidos, 5 del cuerpo, 5 del espíritu contra ese sentido de la fe. Oh Padre amado, pero ¿quién podrá con ese sentido de la fe, oh Padre? Venimos a esta tierra, venimos a este mundo, desde que venimos en la escena, venimos a este mundo caído, Padre, pero tú enviaste a tu Hijo amado para restaurar, Señor. Tú lo re restauraste ya a tu Hijo, porque así teníamos que venir todos por la palabra, no por sexo, Señor, conociendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, oh Padre. Pero, oh Padre amado, si nuestro novio ya está restaurado, ¿qué nos queda, oh Padre? La restauración de la novia. Y para eso, oh Padre amado, tú prometiste, tú diste evidencias en la Biblia, Señor, de que en este último tiempo iba a venir alguien a revelar todos los misterios. Ahí estaba Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de los siervos, los profetas, Padre. ¿Y qué nos espera ahora, Padre? Cumplir tu siguiente promesa. Cuando el profeta vino en la escena, se fue directo a Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué evidencia tan pulcra que tú nos has dado, Señor! Esa voz de mando es tu mensaje, oh Padre. Tú viniste en la escena a través del profeta y nos entregaste más de 1.200 mensajes escritos en audio, en todo, oh Padre, que es la comida espiritual para vuestras almas, Señor. Comida especial para los águilas que saldrán en este último tiempo, Padre amado. Personas con percepción profética, Señor. Tú enviaste, oh Padre amado, en la unción del águila en este último tiempo. Enviaste también al espíritu de sabiduría, oh Padre. Por eso estamos convencidos y creyendo de que tú entrarás en la escena con tu novia, la voz final que logrará ese quinto reino hacer un reino inconmovible, Padre. En esta tarde queremos iniciar nuevamente, Padre, un nuevo compañerismo, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Padre, para poderlo hacer. De nosotros mismos no lo podemos, Señor. Si tú enviaste el Santo Espíritu, pues aquí está la palabra hablada, la palabra escrita, Señor. Entonces guíanos, Padre amado, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, guíanos para lecturar bien y entender, entrar en la escena de tu palabra, porque ya el tiempo no da más, Señor. Queremos entrar a la palabra, Señor, así como en el tiempo de Noé todos ingresaban al arca porque ahí venía la salvación y Noé estaba predicando más de 120 años, oh Padre. Eso fue un tipo y una sombra de que nosotros ahora, a través del bautismo del Espíritu Santo, por justificación y santificación, estaremos adentro de tu palabra, cumpliendo lo que dice tu promesa, Señor, en este último tiempo, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Padre. Una vez más, te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que tú vengas en la escena a través de tu Santo Espíritu, que es la palabra mismo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo. Vamos a continuar con el mensaje: un abismo llama a otro abismo. Este mensaje está predicado en Columbia, Stowe, Carolina, Estados Unidos, el 15 de abril del año 1956. Voy a iniciar los primeros párrafos del 29 al 35. Dios le bendiga, mis hermanos. Párrafo 29. Y yo me fijé en esa gran águila. Esos grandes ojos grises como terciopelo, mientras ella iba de un lado a otro observando a esa ardilla de pino.
y observándome a mí. Y yo pensé, bueno, ahora, señor Águila, tú eres una criatura de Dios. Así que, ¿por qué apareciste por aquí? Y la ardillita de pino se comportaba como si fuera a hacer pedazos al águila. Ahora, ella no podía hacerlo. Era así de grande. El águila la podía levantar y volar si lo hubiese querido. Pero entonces, oh, ¿cómo es que estaba brincando de arriba abajo? Y yo observé. Y la gran águila me observó. Y luego miró a la ardilla de pino. Luego me miró a mí. Y pensé, bueno, una cosa que puedo admirar en el águila es que es valiente. Yo sé eso. Eso es una de las cosas piadosas que tiene. Los cristianos no son cobardes. Ellos creen en Dios. Se paran en lo que Él dice. Y Dios no es un cobarde. Y Él no puede usar cobardes en su ejército. Usted tiene que ser valiente y comportarse a la altura. Creerle a Él y tomar y confiar en su palabra sin saber hacia dónde va. Pero usted sabe que va en su camino. Y luego me fijé en esta águila, pensé, ¿qué te hace tan valiente? Yo le dije a ella, le dije, ¿sabías que yo te puedo disparar? Y ella no me prestó nada de atención, pero parecía como si estuviera observando esa ardilla y luego me observaba a mí. Y pensé, bueno, ¿qué te hace tan valiente? Y la seguí viendo, moviendo sus alas, viendo que sus alas estaban en condición de operar. Dije, yo lo veo, Señor, Él confía en algo que le dio Dios, que se le fue entregado. Dios le dio dos alas para alejarlo del peligro. Y mientras ella pueda sentir que esas alas están en orden, ¿qué le importa el peligro? Yo pensé, si un águila podía hacer eso con dos alas, ¿qué debería hacer el hombre que ha nacido de nuevo con el Espíritu Santo? ¿Qué problema le hubiera pudiera hacer daño? Mientras usted puede sentir que Él está alrededor, no hay condenación. ¿Qué valor pudieran tener las enfermedades o cualquier otra cosa? ¿Qué son las críticas? ¿Qué hace la gente? Uno los espera. Seguro, por eso se les fue dado. Es por eso que el águila se le dieron las alas para que volando se alejara del peligro. Párrafo 30. Bueno, finalmente yo le dije a ella, ¿sabías que yo soy más rápido con este rifle de lo que tú eres con tus alas? Ella bien podía mirarme y decir, inténtalo una vez, porque sabía que la única cosa que tenía que hacer era subir sobre esos árboles y desaparecía de mí. Así que yo tomé mi rifle de esa manera. Ella me observó, movió esas alas, pensé, oh, gran ave, no te dispararé, yo te admiro. Párrafo 31. Yo admiro todo lo que tiene coraje. Lo que no me gusta es ese insípido, así llamado cristiano. Eso es correcto. Me gusta el hombre o la mujer que dice, es la palabra de Dios, yo la creo, lo acepto humildemente y yo la creo vivo por ella. Dios conceda el día en que hombres y mujeres sean exactamente lo que profesan ser. Si no fuera por Cristo, yo estaría aquí. Si no fuera por Cristo, yo estaría aquí hoy en contra de Él, pero yo creo en Él. Estoy listo para morir por la esperanza que está en mí de Él. Y después me fijé un rato en ella y se cansó de estar escuchando a esa vieja ardillita. Así que solo dio uno de dos saltos de esa manera y aleteó sus alas como dos veces y ya estaba más allá de los árboles. Y luego algo sucedió que nunca olvidaré. ¿Cómo es que esa gran ave majestuosa no volvió a aletear más? Solo extendió sus alas y sabía exactamente cómo colocarlas. Y cada ola de viento que entraba sencillamente la elevaba más y más y más. Ella dejó a esa vieja ardilla atada a la tierra con su cháchara o ardilla de pino, sentada en el tronco. Y ella sabía exactamente cómo posicionar sus alas. Ella no volvió a aletear e intentarlo, simplemente posicionó sus alas y cuando las alas del aire entraron simplemente subió. Y yo le vi subir más y más hasta que llegó a ser solo un puntito. Ella ya no podía escuchar más esa cháchara. Párrafo 32. Las lágrimas comenzaron a rodar
Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Yo dije, oh Dios, eso es. Si la gente tan solo pudiera, ¿cómo no andar brincando de pilar a poste, no andar corriendo de campaña en campaña, pero solo posicionar sus alas de fe en las olas del Espíritu Santo? Cabalgue más allá de este día de ardilla que se queda sentado, como criatura atada a la tierra, diciendo los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. Ellos esperaron al Espíritu Santo hace mucho tiempo. No sucederá hoy. Solo posiciona sus alas y cabalga alejándose de eso. Un abismo llama a otro abismo. Es algo extraño entre los animales. Ustedes sureños de aquí, muy allá en los bosques del norte, yo solía ir y cazaba y observaba cómo Dios le da al animal un instinto, ya que lo estamos mencionando. Ustedes aquí encienden la radio y el comentarista dice, mañana habrá buen tiempo. Y si ustedes observan a esa cerda que se va para allá y toma esas varas que están en el lado del norte de la colina y se las lleva al otro lado sur de la colina, no le presten nada de atención a ese comentarista. Ella sabe más al respecto, mucho más de lo que él sabe. Se va a poner frío. Observen a esos conejos meterse debajo del matorral, regresar a ese montón de maleza. Esperen nieve y mal tiempo. Ellos saben más al respecto. Tienen un instinto dado por Dios que los aleja del peligro. Párrafo 33. No hace mucho, estando en mi primera, una de las muchas ocasiones, normalmente me voy temprano a los bosques del norte donde cazo bastante. Y allí arriba los patos salen del sur de aquí, de Luisiana y Texas, y suben al norte para hacer sus nidos a los fangos del norte. Allá arriba, donde los estanques hay muchos fangos, y la vieja madre pato va y pone sus huevos y los pequeñitos salen de cascarón. Cuando llega el otoño del año, por septiembre, esos patitos tienen un buen tamaño para la caza aves entonces. Ellos son capaces de volar y sobre la cima de las montañas cubiertas de nieve, una noche llega una nevada y al siguiente día baja una brisa helada por toda esa montaña. Y la primera brisa helada pega en el lado y el patito que nació en ese lago nunca ha estado en ninguna otra parte más que allí. Él se va a prisa al centro de ese lago, levanta su piquito al aire y granza 4 o 5 veces. Y cada pato en el lago vendrá a él. Ellos saben que él nació líder, aunque nunca haya salido de ese estanque. Él nació esa primavera y él se levanta de ese estanque y se va tan directo como puede a Luciana, porque cada uno de ellos lo seguirá. Es un instinto. Y si Dios le ha dado al pato suficiente sentido, entre paréntesis, no le diré de esa manera, sino instinto para escapar del clima frío, ¿cuánto más le da él al hombre el bautismo del Espíritu Santo para que se proteja y escape? Pero la cuestión es que los patos conocen a su líder, pero el hombre no conoce a su líder. Él se dejará guiar por el hombre y no por el Espíritu. El Espíritu guía al hombre. Jesús es nuestro líder. El Espíritu Santo nos guía. Pero nosotros lo razonamos y decimos, bueno, pudo haber sido en aquel día, sí. Él es el mismo líder hoy. Él ha viajado por los caminos, sabe cómo transitarlos. ¡Oh, qué hermoso es observar la naturaleza! Párrafo 34. ¿Puedo imaginarme a este sabio mientras salía a nuestro personaje en esta tarde, Simeón, a la oración? Y la Biblia dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería muerte hasta que viese al Cristo del Señor. Y él lo creyó. Esa es la parte bonita. Él lo creyó y no estaba avergonzado o tampoco consideró su prestigio como maestro. Sin duda, el hombre anciano, entonces probablemente, como lo diríamos hoy día, con un pie en la tumba de 80 y tantos años de edad, y él andaba diciendo, hermanos, ¿saben que el Espíritu Santo me dijo que no iba a morir hasta que viera al Cristo del Señor? ¡Está a la mano! ¿Saben lo que los otros sacerdotes probablemente habrán dicho? Los incrédulos, ustedes saben, el anciano solo está un poco fuera de sí. Ahora mírenlo a él.
Cuando David lo esperó a él, todos los profetas lo esperaron a él, y este hombre anciano casi muerto ahora y nosotros en este tipo de tiempo, y luego diciendo que él verá al Cristo. Hay algo mal con él. Allí estaba. Él creyó en Dios. No tenía vergüenza de testificar. Él dijo, me fue revelado por el Espíritu Santo que yo no veré muerte hasta que vea al Cristo del Señor. Y yo lo creo. Y él no se avergonzaba de decirlo. Ahora, no hay dos Espíritus Santos, solamente hay uno. Párrafo 35, por último, mi hermano. Ahora, vamos a dramatizarlo un poco ahora. Es lunes por la mañana y todas las mujeres están entrando. Había alrededor de 2 millones de judíos en Palestina en ese momento. Tal vez quizás nacían 200 bebés todos los días, bebés varones, tal vez más. Pero entonces, de acuerdo con la ley judía, la madre debía venir después de 8 días y traer a su hijo varón, y debía ofrecer una ofrenda de purificación para sí misma. Y el niño debe ser circuncidado para ser un israelita con el pacto con Abraham, mientras seguían esperando la venida del Mesías. Es lunes por la mañana. Oh, están muy ocupados en el templo. Cientos vienen y van. Y Simeón, él se sienta extraño. Él entra al cuarto de la oración para orar un momento. ¿Alguna vez se detienen y hablan con él cuando se sienten así de extraños? Él entra a un cuarto de oración para hablar un momento con Dios. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. Hermana Reina, a continuación, en los párrafos 36 al 42. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, un abismo llama a otro abismo. Predicado el 15 de abril del año 1956. Párrafo 36. Por esta larga fila están las madres paradas por el lado derecho del templo, bajo los grandes querubines de madera de olivo, con sus alas cerradas. A lo largo hay 200 madres, decimos, y unas de ellas están paradas con pequeños y adorables bebés en sus finos trabajados de tejidos. Pequeños chales rosas y pequeños chales azules, detectando lo que pensaban sobre el bebé. Y los pequeños trabajos finos de tejidos y las cosas que tenían, las madres tenían sus pequeños primores. Miremos por toda la línea. Pero una de las vistas más curiosas que yo he visto se encuentra por allí. Allí está parada una muchachita, como de 18 años. Y me refiero a que la gente estaba guardando su distancia con ella, de ella. Y escucho a una mujer decir, no se paren por donde está ella. Ese bebé nació sin un padre. Fue fuera del santo matrimonio. Ese bebé nació antes de, debía llegar antes de que ellos aún estuvieran casados. Pero la pequeña madre con el bebé en brazos y con una ofrenda de campesinos. Ustedes saben cómo un hijo rico ofrecía un cordero, pero si eran pobres podían ofrecer 2 tórtolas. Así que la madre tal vez tenía 2 tórtolas para hacer la ofrenda. Párrafo 37. Yo veo el excelente trabajo de tejido en cada saquito de bebé. Pero esta jovencita allí, con sus pequeñas mejillas sonrojadas, un velo sobre su rostro, ella envolvió a su bebé, no en un tejido, sino en pañales. ¿Saben ustedes lo que son los pañales? Esos son los trapos con los que envolvían el lomo de una yunta de bueyes al arar. Yunta de bueyes al arar. Ellos no tenían nada con qué envolverlo a él. Y por lo tanto, solo le quitaron el trapo a un buey en el establo y lo envolvieron. Ese era el rey del cielo. Y aquí está él con su querida madre y la iglesia persiguiéndolo y burlándose. No te pares cerca de ella. Pero en su pobre corazoncito de madre,
Ella sabía a quién le pertenecía. Y no importa cuánto se rían hoy de un cristiano nacido de nuevo, en sus corazones ellos saben lo que están acunando. No hace ninguna diferencia lo que el mundo diga. Ellos saben. Párrafo 38. Puedo verla a medida que ella le acaricia sus pequeñas mejillas, aunque tiene los trapos del lomo de un buey en yunta con él. Pero de todas maneras, es su bebé. No importa lo que digan, ella sabe en su corazón que el Espíritu Santo dijo eso. Ella lo carga en sus brazos. Ella está tan orgullosa de él a medida que avanzan. Y todos están guardando su distancia. Y mientras uno diciendo, me pregunto cuál es el problema con eso. Ese bebé ser un hijo extremadamente pobre. Mira cómo está vestido. Y luego nosotros pensamos que la vestimenta significa algo. Cuando el rey de la gloria fue envuelto en pañales. Pero nosotros tenemos que tener la mejor ropa. Nuestro cabello tiene que estar arreglado, bonito, antes de poder cantar en el coro. Y vergüenza le debería de dar. Y ella lo abraza a él contra su pecho. Ella mantuvo su cabeza agachada. No se estaba fijando en lo que la gente estaba diciendo. Ella estaba interesada en lo que Dios había dicho. De esa manera es cada creyente. No lo que la gente está diciendo, sino lo que Dios ha dicho. Y ella avanza. A medida que la línea avanza, allí está uno más grande que Salomón. Allí está la piedra angular del templo. Allí está el Señor de la gloria en su propio templo. Miren cómo lo están viendo a él. ¿Se pudiera esperar algo mejor en este día? Ciertamente que no. El mundo está más cruel hoy de lo que era entonces. Pero allí va ella. Párrafo 39. Ahora, si Dios ha prometido algo, escuchen. Quiero que lo capten y que se penetre en lo más profundo del lado izquierdo bajo la quinta costilla. Si Dios ha hecho una promesa, Dios tiene la obligación de guardar esa promesa. Ahora, Dios le prometió a Simeón por el Espíritu Santo, que él iba a ver al Cristo. Dios está obligado a esa promesa. Dios hace una promesa, Dios la cumple. Ahora, aquí está Simeón, por acá, tal vez leyendo Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, ¿quién es esta persona de la cual hablan los profetas? ¿Podría ser el Mesías que tú me dijiste que vería? Y él se encuentra por afuera del templo, en los brazos de su madre. Justo en ese momento, el Espíritu Santo dice, Simeón, sí, Señor, ponte de pie, comienza a caminar. Amén. Dios cumple sus promesas. Es tiempo de que te muevas, Simeón. El tiempo llegó. Tú lo has estado anhelando, un abismo llamando a otro abismo. Ahora, el abismo está en el edificio para responder ese llamado. Párrafo 40. De esa misma manera, el día de hoy, ustedes, quienes creen en sanidad divina, que así se les ha enseñado, sintieron que era Dios que podía sanar, porque ustedes lo vieron a él sanando a otros. Hoy, Él los ha guiado hasta aquí, igual como Él guió a Simeón.
Los hombres son guiados por el Espíritu Santo hoy, igual como fueron guiados entonces. Y el abismo llama, y tiene que haber un abismo que responda. Y respondiendo, él entró al edificio. Es la obligación de Dios empujarlo a uno a la presencia de ese abismo para que responda al llamado que está en el abismo. Amén. Porque el mismo Creador ha creado eso en su corazón. Y tiene que haber un Creador que responda a su creación. Amén. Por lo tanto, el Creador estaba en el edificio. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. El mundo no le conoció. Él era el Creador. Y él todavía es el Creador. Allí estaba él en el edificio. Párrafo 41. Simeón se levanta bajo el liderazgo del Espíritu Santo y comienza a caminar. ¿Por dónde, Señor? Eso no depende de ti, Simeón. Solo sigue caminando. De esa manera es como Dios lo hace. Solo sigue caminando. ¿Cómo voy a salir de esta silla? ¿Cómo voy a salir de esta camilla? ¿Cómo voy a hacer esto? Eso no es un negocio. Solo siga caminando, siga moviéndose. ¿Cómo me voy a recuperar? Yo no sé. El doctor dijo que me voy a morir. Solo siga caminando. La promesa es para vosotros. Amén. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? Solo siga caminando. Mantenga el Calvario al frente de usted y continúe moviéndose. Ella así continuó. Y en unos instantes lo vemos que sale por la puerta, guiado por el Espíritu Santo. Aquí viene él, abriéndose camino a través de la multitud, no sabiendo hacia dónde va. Pero Dios está obligado a su palabra. Él lo tiene que arrastrar, guiándolo directamente a la fuente de su promesa. Y ustedes, quienes creen en Dios, vinieron para acá de la manera que lo hicieron hoy. Si ustedes creen en sanidad divina, el mismo Espíritu Santo los ha guiado a esta reunión. Él les ha dado la promesa. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Párrafo 42. Simeón sigue caminando. Él sube por esta línea de mujeres. El Espíritu Santo dice, date la vuelta por aquí, Simeón. Aquí va él, a lo largo de la línea de mujeres. Pero, ¿qué está a punto de suceder? Eso no es tu asunto, Simeón. Solo sigue caminando. Y él continúa caminando. Y aquí, a 15 pies, 4 metros y medio, la distancia de los demás, todo mundo pasaba por alto a esta muchachita tímida con su bebé en brazos, con pañales envueltos alrededor, y ella se limpia una lágrima y luego le hace cariñitos en su pequeña mejilla. El Espíritu Santo dijo, Simeón, la promesa que te hice, no busques cosas grandes. Estás parado a un lado de ello. Esto es. Simeón se acerca y cuando él hizo un movimiento, algo sucedió en su corazón. Él se inclina hacia la pequeña madre, levanta a su bebé y dice, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es enviada para luz a los gentiles, para levantamiento y caída de muchos en Israel, guiados por el Espíritu Santo. Miren, la gente no le prestó atención a eso. Ellos dijeron, el anciano está loco. Ellos dirán la misma cosa de ustedes, pero decídanse a quién le van a creer. Sigan la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Gloria a Dios por su lectura, su mensaje glorioso. Continuamos con el mensaje Un abismo llama a otro abismo, predicado el 5 de abril del año 1956. Continúo a través de los párrafos 43 al 49. Párrafo 43. Solo un momento antes de terminar.
En la parte de atrás, en un rincón, estaba sentada una mujer anciana. Ella estaba ciega, una profetisa. El espíritu de profecía estaba sobre ella. Y ella profetizó, y ella también estaba esperando la consolación de Israel, porque ella era una profetisa. Usted no puede estar en contacto espiritual con Dios y alguna vez dudar algo que Él dijo en su palabra. Ella estaba esperando y estaba ciega. Y el Espíritu Santo dijo, Ana, ponte de pie. Aquel que has estado esperando está aquí. Y aquí viene ella, guiada por el Espíritu Santo, pasando por entre la multitud, ciega, no sabía a dónde estaba yendo, pero guiada por el Espíritu Santo. Ella vino y se paró donde estaba Simeón, dijo, permíteme cargarlo. Si el Espíritu Santo pudo guiar a una mujer ciega por entre la multitud, ¿cuánto más eso lo puede guiar a usted a la fuente de vida, al Espíritu, el mismo Espíritu Santo que la guió a ella y que guió a Simeón? Porque ellos estaban esperando por la promesa de Dios, los ha guiado a ustedes esta tarde, en esta tarde, porque Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, yo no hago nada de mí mismo, yo solo hago lo que veo hacer al Padre por medio de visión, después lo hago igualmente. Parábola 43. Y él dijo, un poco y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces ustedes son vosotros. El mundo está en la juerga, el mundo está en las cantinas, pero él dijo, vosotros me veréis, aleluya, el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis hasta el fin del mundo. Es por eso que ustedes fueron guiados hasta aquí esta tarde, por el mismo Espíritu Santo, y él está aquí. ¿Y qué pueden ustedes hacer la decisión de abrazarlo a él en sus brazos, así como Simeón de la antigüedad, y que ustedes con brazos fuertes de fe lo acunen a él en su seno hoy y lo tomen como su salvador y sanador? Sanador es mi oración. Párrafo 45. Oremos. Nuestro Padre Celestial, se le han dado vuelta ahora las páginas de la Biblia. Esta reunión muy pronto será historia. Tal vez no del mundo, porque ¿para qué guardar la historia ahora? Tú vienes pronto, pero la historia de la reunión estará en las páginas del libro de la vida, las decisiones de las personas y cómo reaccionaron concerniente a ti. Permite que todos esta tarde sean como Simeón de antaño, se sientan en quietud, miren hacia ti y digan, Padre, tú me has guiado y yo estoy aquí por guianza de tu Espíritu y yo ahora creo en ti. Y Padre, oro que tú permitas que cada uno haga su decisión y que venga a ti ahora. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿hay alguna persona aquí que podría decir, hermano Branja, yo levanto mis manos a Dios este día para decir que no he vivido la clase correcta de vida, pero yo ahora quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? Yo quiero que me recuerde en una palabra de oración. ¿Levantaría sus manos? ¿Aquí adentro o afuera? En cualquier parte, levanta sus manos muy en alto. Muy bien, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Allá arriba en los balcones, yo los veo. Alguien aquí que ha estado descarriado, diga, Dios, yo, oh dulzura, me acabo de dar cuenta. La niñita bendita sea su corazoncito. ¿Levantaría su mano? Diga, Dios, ten misericordia de mí. Yo quiero vivir una vida más cerca de Cristo a partir de este día. ¿Levantaría su mano a él? Justo en su presencia, Dios le bendiga. Hay muchas manos levantadas y afuera. Yo veo sus manos allá afuera. Muy bien. Párrafo 46. Jesús dijo en su propia palabra, San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y ningún hombre puede venir a mí. Entre paréntesis, aceptarme a mí levantando sus manos o de la manera que sea, si mi Padre no le trajere primero. Padre Celestial, te entrego esta audiencia en tus manos y permite que la palabra de Dios penetre en lo profundo de sus almas, que cada pecador sea salvo y que el descarriado regrese a la iglesia y a Dios. Concédelo, Padre,
o a Dios y después a la iglesia. Concédelo, Señor, que los enfermos sean sanados hoy y que tú mandes a Jesús a cumplir tu palabra, tu escritura, y que Él hoy, mientras está reunido este grupito sincero de personas, mientras miles están afuera entreteniéndose a sí mismos en los placeres de este mundo, seguramente, Señor, Moisés fue enviado solamente a Israel, el mensaje de verdaderos creyentes, y yo oro, Padre Celestial, que tú bendigas estos pañuelos que están puestos aquí también para los enfermos y necesitados. Ahora, aparece en la escena para nosotros, Padre, y declárate tú mismo el Señor resucitado. Bendice esta gente, Padre, que cada uno ahora tome las palabras que han sido dichas este día, aunque tan enredadas como estuvieron, y que tú simplemente los separes de y las coloques correctamente en sus corazones, y que puedan irse de aquí diciendo como Cleofás y demás, su amigo, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos hablaba por el camino. Porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 48. A cada persona que levantó su mano y a aquellos que no levantaron su mano, les voy a pedir si pudieran hacer algo por mí. No solo por mí únicamente, pero por ustedes mismos y principalmente por Dios. Tan pronto concluya el servicio, la oración por los enfermos, ¿podrían pasar aquí alrededor del altar? Y usted es un cristiano cuando levanta su mano y acepta a Cristo en su corazón. Usted llega a ser una persona viva. La palabra de Dios es verdad. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene, entre paréntesis, eso es tiempo presente, vida eterna. Párrafo 49, por último. Ahora, pero lo que usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para colocarlo en el cuerpo de creyentes. Ustedes han creído a vida, pero ahora Dios los bautiza con el Espíritu Santo en la iglesia para servicio. Ahora, eso pudiera ser solo un poquito contrario. Si lo es, no fue mi intención decirlo, pero algunas veces yo no digo, bueno, de todas maneras, ustedes vengan a Cristo, solo crean al Señor Jesucristo con todo su corazón y crean con toda su alma. Y los pastores o los que pertenecen ahora, y si ustedes no pertenecen a ninguna iglesia, miren a los que están sentados aquí detrás de mí. Si yo viviera en esta ciudad y fuera como ustedes, estando donde se encuentran estos ministros, ellos creen en este tipo de ministerio, o no estarían aquí para representarlo. Ellos lo creen. Ahora vayan a ellos y estrechen sus manos con el pastor y digan, pastor, yo quiero que usted me bautice y quiero que usted me instruya en cómo debo recibir el Espíritu Santo. Yo quiero llegar a ser un real y verdadero santo bautizado de Dios. Y ellos lo instruirán a ustedes. Ellos saben cómo hacerlo. Y ustedes vayan con ellos. ¿No harían por eso por mí ahora? Y cuando yo regrese, quiero estrecharles la mano y que digan, oh, hermano Branham, estoy tan feliz. Yo en una ocasión estuve agobiado y afuera en el mundo, y habían tantas cosas mal en mí, pero ahora todo ha terminado, yo soy feliz y libre. Yo pertenezco a esta fina iglesia de por aquí, y ellos me están enseñando sanidad divina y los poderes de Dios, y simplemente estoy gozándome tanto. Yo quiero que ustedes hagan eso, díganle junto conmigo a un peregrino camino a la gloria. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. No estamos aquí para dañarlos uno al otro. Estamos aquí para ayudarlos uno al otro. Estamos aquí para seguir juntos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 50 al 56. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un abismo llamando a otro abismo. Párrafo 50. Sentado en una silla de ruedas, un jovencito, un muchachito sentado aquí, vaya, me pregunto, allá atrás en la audiencia, ¿pudiera haber personas allá atrás con cosas más serias que esa? Tal vez con un problema cardíaco, que moriría en los próximos días. Los doctores lo han examinado y han dicho, ya no puedo hacer nada más. Está ahora entre usted y Dios. Y los doctores han hecho todo lo que han podido. Entonces yo vengo para tratar de ayudarles para que lleguen a Dios. ¿Ven? No para alejarlos de su doctor, no para alejarlos de su iglesia, sino para ayudarlos llevándolos a Cristo. ¿Ven? Para que ustedes puedan hacer creer
y Él ha hecho tantas cosas, cristianos. Yo solo creo que Él hace todas las cosas bien. Es por eso que estoy aquí para ayudarlos. 51. Ahora, yo no puedo sanar. Este muchacho aquí, cualquiera de ustedes allá que están sufriendo y enfermos, ojalá yo pudiera hacerlo. Si lo pudiera hacer, en verdad que lo haría. Ustedes creen eso, ¿verdad? Pero yo no puedo. Solo soy un hombre. Pero por gracia de Dios, Él me ha dado un don de ver visiones. Y eso solo fue hecho, no porque yo lo merecía. Desearía poder intercambiarlo con algún... Buen día, estaba fuerte. ¿Me escucha ahorita? Párrafo 52. Hace seis años, yo estaba fuerte de hombros derechos. Una vez gané el campeonato de peso gallo de los tres estados de cabellera abundante, ni una sola arruga en mi rostro. Miren lo que 5 años han hecho conmigo, ¿ven? ¿Qué será dentro de 5 años más? Pero esto es lo que es. Cuando el fin llegue y ya haya peleado mi última batalla, predicado mi... último sermón. Y me pare donde la ganar la vieja espada, quitarme mi armadura, decir, Dios, manda la barca salvavidas, vengo a casa esta mañana, Él estará allá, no se preocupe. 53. Y yo me quiero encontrar con ustedes, sentarme bajo los árboles siempre verdes, donde el coro angelical canta todo el tiempo, porque allá no hay noche, todo es día. Yo quiero encontrarme con ustedes allá y de por muchos afanes y cosas, pero yo lo escuché a usted un día, miré a Cristo trabajar a su lado y yo creí y aquí estoy, estoy tan feliz, oh qué bueno será eso entonces. Diremos. Que quiero hacer. Es por eso que estoy muriendo gradualmente, así como lo estoy, pero es para su gloria y yo amo hacerlo. Desearía tener 1000 vidas que pudiera vivirlas para él. Ahora, Billy, olvidé preguntar, ¿dónde está él? ¿Tarjetas de oración? ¿Cuántas? ¿100? ¿Del 1 al 100? Ahora, él dijo, un poco y yo voy a ser la vid y ustedes van a ser los pámpanos. Ahora, la vid solo energiza al pámpano. La vid no produce el fruto. El pámpano produce el fruto. ¿Cuántos saben eso? Usted no lo recoge de la vid, usted lo recoge del pámpano. ¿Y quién es el pámpano? La iglesia es el pámpano. 54. Bueno, ahora, si la vid tiene cierta vida en él, ¿acaso no estará esa misma vida en el pámpano? ¿Es eso correcto? Tiene que estarlo. Ojalá tuviéramos tiempo para predicarles el pacto incondicional por unos cuantos días y mostrarles cómo Dios entra en ese pámpano y qué clase de fruto es. Note, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era la vid y cuando Él se fue, Él siguió siendo la vid e hizo los pámpanos. Ahora, él no tiene más ojos en la tierra, sino los suyos y los míos. No tiene manos, sino las suyas y las mías. Nosotros somos su portavoz, auricular y ojos, y así sucesivamente en la tierra. ¿Es eso cierto? Porque su cuerpo físico literal está sentado a la diestra de Dios, el Padre, en el trono de Dios, en el cielo, como mediador o como ofrenda, un sacrificio. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres,
Pero ese hombre Jesucristo lo captaron ningún otro mediador, ningún santo, ni ninguna otra cosa, ningún hombre, nadie más sino Jesucristo mismo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice eso. 55. Ahora observen, ¿qué clase de obras hizo él aquí en la tierra? Vamos a seguirlo para ver lo que él hizo entonces. Uno de sus primeros milagros que se llevaron a cabo después de la imposición de manos sobre unos enfermos, uno de sus discípulos, entre paréntesis, ahora esto es para los nuevos, fue, y de nombre Felipe, fue y encontró a Natanael orando debajo de un árbol, a varias millas de distancia de él. Se trajo consigo al hombre, y el hombre dijo, cuando Felipe lo vio, él dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret. Este hombre de la iglesia ortodoxa se levantó y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió, ven a ver. Esa es la mejor respuesta que conozco que alguien pudiera darle a otro. Ven a ver, averígualo por ti mismo. Si usted no cree que Jesús ha resucitado de los muertos, venga a averiguarlo. Yo he lanzado ese reto delante de cientos de miles de paganos, brujos, trabajadores del diablo. Tragafuegos. Él jamás ha fallado y él jamás fallará. No puede. Él es Dios. 56. Luego dijo, ven a ver. Así que se fueron hablando por el camino. Él dijo, déjame decirte, mientras iba, tú sabes que el Mesías debía hacer señales y maravillas. Si este es el, ¿qué? Espera hasta que llegue allí y vea. Así que él llegó hasta donde estaba la multitud. Se paró así como está usted, allí. Jesús estaba orando por los enfermos. Jesús miró alrededor y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, ¿cómo supo él que él era un creyente? Eso lo sorprendió. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Oh, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol orando, yo te vi. Y los judíos estaban parados allí, los sacerdotes y los ortodoxos de la iglesia grande, verdaderos eruditos y hombres educados, egresados del seminario. Ellos dijeron, ese es el diablo, ese es Belcebú, él es el jefe de todos los adivinos, y eso es lo que está haciendo, eso. Jesús dijo, ustedes pueden hablar en contra de mí, les será perdonado, pero cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma obra, el que ustedes hablen una palabra en contra de eso, nunca les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. A continuación, hermana Beatriz, Dios le bendiga, en los párrafos 57 al 63. Amén, mis hermanos. Sí, continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo, del 15 de abril del año 56, párrafo 57. Pero, ¿qué fue lo que hizo el hombre, Natanael? Cuando él escribió eso, él dijo, Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Él reconoció que ese era el Hijo de Dios al hacer esa señal. Si esta sería la señal del Hijo de Dios en aquel entonces, y él ha resucitado de los muertos, ¿acaso no sería esa la señal del Hijo de Dios hoy? Después de que él prometió que haría la misma cosa, cuando a la mujer junto al pozo se le dijo de sus pecados, ella solo era una mujer, Jesús comenzó a hablar con ella, él habló mucho rato con ella, y él dijo, ve, trae a tu marido, él encontró su problema, ella dijo, no tengo marido, le dijo, tiene 5, ella dijo, ahora escuchen, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo,
Yo soy el que habla contigo. Mire, si esa era la señal del Mesías para los judíos, era la señal del Mesías también. Cuando él estuvo aquí en la tierra, para los samaritanos, solamente resta uno para que vea la señal. Eso son los gentiles. Jesús fue muerto antes y el sacrificio fue hecho antes de los gentiles. Y Pablo y Pedro y ellos aparecieron, vindicando con la misma señal de la resurrección del Señor Jesús. Sí, esa fue la señal del Mesías en aquel entonces. Es la señal del Mesías hoy. Párrafo 58. Ahora, ¿cuántos nuevos tenemos que es la primera vez que están aquí? Si Jesús viene a esta plataforma y hace las mismas cosas que él hizo allá, y mire, ahora, ustedes, dice, Jesús los sanó a todos. Está equivocado. Él no sanó a todos. Ciertamente, él no lo hizo. Él pasó a través de un número de personas. La Biblia dice en San Juan 5, una gran multitud, miles de lisiados, secos, ciegos, paralíticos, retorcidos, que esperaban el movimiento del agua. Y Jesús pasó por en medio de esa multitud. Él había visto una visión donde Dios le había mostrado a alguien acostado sobre un lecho. Fue hacia allá y lo sanó. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Eso es eso escritural? ¿Es eso escritura? Ciertamente lo es. Y el judío lo cuestionó a él. Lo estaban cuestionando a él. Cuestionando a él hoy. Pero observe lo que él dijo. En San Juan 5:19, ahora él dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso correcto? En San Juan 15:19, párrafo 59. Ahora, él hará lo mismo hoy. Ahora, permítame decir una cosa más. Si de casualidad, y paréntesis dice, yo hablo en el nombre de Jesucristo. Si ustedes no me entienden, tendrán que tomar mi palabra. Pero si el Espíritu Santo viene hoy y lleva a cabo la obra de él, que él hizo, se dan cuenta que espíritus inmundos y cosas saldrán de las personas. ¿Sabían ustedes que enfermedades van de uno a otro? ¿Se acuerdan de la otra noche cuando hablamos de lo que era? Es espiritual. El cáncer es sobre una cuestión viva. Es una vida, ciertamente, lo es. Tiene un amo detrás de ello, el diablo. Jesús así lo dijo, toda clase de enfermedades, demonios. Y si ustedes están descreyendo o criticando, yo les pediría como amigo en Cristo, no permanezcan más tiempo en la reunión. Yo me iría porque ustedes, no tengo tiempo para explicárselo, pero hay cientos de personas hoy día que han estado en las reuniones y han sido golpeados con cáncer y han quedado paralizados. Y algunos de ellos locos, y en instituciones y así sucesivamente, porque los espíritus se fueron del uno a otro, hombres renombrados. Yo tengo los nombres con un sello sobre ellos, por un notario público y demás. Eso es verdad. Así que ahora, no sea un crítico, crea. Si usted no puede creer, entonces crea que después de que usted escuchó el mensaje y que en algún momento el Señor Jesús le bendiga y traiga a otra reunión, Ahora oremos.
párrafo 60. Y ahora, Padre, querido, todas las palabras que yo pudiera decir durante la tarde no se comparará con una palabra tuya que pudieras decir. Mi palabra es solo la palabra de un siervo. Tu palabra es la palabra de un amo. Y Padre, querido, yo he tratado de decirle esto a tu herencia, que tú has muerto por ellos para salvarlos y para sanarlos. Y si ellos tan solamente creen que tú estás vivo hoy y no muerto, y tú estás aquí resucitado de los muertos y haciendo las mismas cosas que tú hiciste, ningún hombre pudiera levantarse por sobre eso para hacer lo que Dios unge, y muestra qué hacer. Entonces, Padre, yo oro que esta ciudad y que esta gente que tú me has dado este día para enseñarles que jamás vuelva a haber otra duda en su corazón, pero que crean en ti hoy con todo su corazón. Párrafo 61. Y estos bebés recién nacidos que acaban de venir a ti, Dios, habla a sus corazones categóricamente hoy para que les haga saber que el Jesús que ellos acaban de aceptar es aquel que está vivo, es aquel que nunca volverá a morir y que vendrá un día para llevarlo a todos aquellos que tienen su nombre en sus libros, a un mundo mejor donde viviremos, comeremos, beberemos, construiremos casas y las habitaremos y nos gozaremos junto con Él para siempre y con Él por siempre y siempre. Ahora, Padre, ungirás a tu siervo inútil a medida que me rindo a tu espíritu, que tú puedas usar estas manos indignas, estos labios indignos, estos ojos indignos para tu servicio. Pero Dios, yo soy tan indigno, pero si tú buscaras lo digno, ¿en dónde lo encontrarías? No está en la tierra, Señor, no hay nadie digno, pero es la gracia de Jesús, el Hijo de Dios, quien le ha concedido esto a la gente, sabiendo que las escrituras tienen que ser cumplidas. Esto los encomiendo en tus manos, Padre, que tú coseches los resultados y ayúdame en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor sea con ustedes. Normalmente, las reuniones me ponen en tal condición que casi no sé en dónde estoy. He disfrutado estar aquí. Dios sea con ustedes hasta volvernos a ver. Oren por mí. Ahora oremos por los enfermos. Párrafo 62. Traiga usted a la persona. Comenzando esta línea de oración, son todos unos desconocidos para mí. ¿Cuántos de los que están aquí me son desconocidos? Veamos sus manos, todos. Cada uno de ustedes es desconocido. Solamente hay una persona en el edificio que yo conozco y es este muchacho sentado aquí. Y este parado aquí. Y mi muchacho está aquí en algún sitio. Él está por algún lado, muchacho. Y yo sé que este es el pastor parado aquí, el hermano Bingo. Fuera de eso, ellos son desconocidos. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. Ahora, deciré poder hacer algo por la gente que está sentada aquí. Veo que quizás si ustedes no tienen tarjetas de oración, ni tampoco ni
su número no fue llamado, ustedes no tienen que tener tarjetas de oración. Déjenme mostrarles. ¿Cuántos están aquí que no tienen tarjeta de oración y quieren ser sanados? Levanten sus manos. Mire, usted no tiene que tener tarjeta de oración. Tiene que tener fe. Ahora, Jesús es el mismo. La única cosa que yo hago, solo me rindo a mí mismo, a Él y a su Espíritu. No es mi evangelio, es de Él. No es mi palabra la que está en juego, es la de Él. Por tanto, yo no temeré. Él hará todas las cosas bien. Párrafo 63. Ahora, aquí está una dama parada. Si lo desea, puede acercarse un poquito más. Dama, usted y yo somos unos perfectos desconocidos. Uno del otro, me supongo. Primera vez que nos encontramos. ¿A qué hemos estado así de cerca en la vida? Si es así, levante su mano. Ahora, la mujer está parada aquí con un propósito. Yo no sé. Dios sabe que yo no sé, pero Él conoce a esta mujer. Y ahora, que si fuese la misma cosa, si esta mujer fuera igual que la mujer que vino al pozo, donde Jesucristo estaba sentado al lado del pozo, ¿qué le haría Él a esta mujer? Ahora, ¿qué si la mujer está enferma? Ella pudiera no estarlo, pero ¿qué si ella está enferma? Si Jesús estuviera parado aquí con este traje que Él me dio, ¿pudiera Él sanar a la mujer? Tenga cuidado. No lo pudiera hacer. Él no lo pudiera hacer dos veces. Él ya lo hizo una vez cuando murió en el Calvario. ¿Creen ustedes eso? ¿Ven? Ustedes no fueron salvos la semana pasada. Ustedes no fueron salvos hace 5 minutos. Ustedes fueron salvos hace 1900 años. Cuando Jesús pagó el precio por eso, ustedes lo aceptaron hace 5 minutos. El Hijo resucitado de Dios, y Él estuviera aquí en un cuerpo corporal como el mío, Él le diría a la mujer, la mujer le diría, oh Jesús, quiero que tú me sanes. ¿Saben lo que Él le diría? Yo lo hice cuando morí por ti. ¿Acaso no crees en mi sufrimiento vicario y muerte en el Calvario? Que yo fui herido por tus rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Eso es todo lo que Él diría. Si Él hiciera algo más, Él quebrantaría el Evangelio. Es por eso, ¿es eso correcto, ministros? ¿Qué quebraría el Evangelio? Él no pudiera. Yo ya está terminado. Amén, mi hermano. Te bendiga. Amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje. Un abismo llama a otro abismo. Hermana Reina, a continuación en los párrafos 64 al 71. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, un abismo llama a otro abismo. Párrafo 64. Todo lo que el cristiano tiene es su fe descansando en la obra terminada en el Calvario. Todo concluyó y terminó, y nosotros descansamos nuestra fe en la obra terminada. Cualquier don que diga algo diferente a eso, no lo crea. No es de Dios, porque es allí donde el precio fue pagado. Allí es donde todo finalizó, allí mismo.
Pero ahora Él pone dones en la iglesia. Ahora, si esta mujer, al hablar yo con ella, solo para llevar una conversación igual que Jesús, el ángel del Señor, yo lo vi aquí esta mañana sobre algo. ¿Tiene usted una aquí, señor? ¿Una de las fotografías? ¿Tiene una, Henry? Eso solo es una parte de ella que está allí, hijito. A esa le quitaron solo lo último. Las que nosotros tenemos, las fotografías a la mano, no las vendemos en domingo. Eso es todo. Pero aquí la tenemos. Está colgada en Washington, D.C. y tiene derechos de autor y fue tomada en Houston, Texas. De nuevo la tomaron en Alemania. Fue tomada otra vez en Little Rock, Arkansas. Y la han fotografiado muchas veces. Párrafo 65. Y ese mismo ángel de Dios no está ni a 5 pies, 1.5 metros, de donde yo estoy parado en este momento. Eso es correcto. Esa es la razón por la que me siento satisfecho de que Él me escucha. ¿Ven? Yo no lanzaría un reto como ese si no supiera que Él está aquí. Pero al hacer un reto como ese, con la compra de la sangre de Cristo delante de mí, uno tiene que saber de qué está ahora. Si Él habla, entonces ese es Él. Ustedes pueden dudar de mí. Eso está bien. Pero si ustedes dudan de Él, ustedes se arrepentirán de eso o nunca lo verán a Él. Eso es correcto. Y si ustedes se burlan de eso o lo critican, no hay perdón en este mundo o en el mundo venidero, dijo Jesús. Ahora, eso es algo serio en que pensar. Párrafo 66. Ahora, hermana, yo sin conocerla, la razón por la que la llamo hermana es porque usted es una creyente. Su espíritu, a medida que le doy testimonio, se siente bienvenido. Así que usted es un crítico. Así que usted no es un crítico. Usted está aquí por ayuda. Y yo no la conozco. Pero sí Jesucristo me dice el motivo por el cual se encuentra usted aquí. ¿Lo aceptará igual como la mujer junto al pozo? Dijo, pues tú debes ser un profeta. Y sabemos que cuando Jesús venga, o Cristo, Él hará estas cosas. Entonces, si Él ha resucitado de los muertos, como dije en mi sermón, entonces Él está aquí. O la Biblia dice, mejor dicho, que Él ha resucitado de los muertos para hacer las mismas cosas. Entonces ustedes saben que el Jesús resucitado está aquí. Amén. ¿Creerán el resto de ustedes con todo el corazón? ¿Creerá usted en la camilla dama? ¿Creerá usted en la silla de ruedas, señor? ¿Creerán por este lado? ¿Todos ustedes? La mujer ahora, una perfecta desconocida. No nos conocemos el uno al otro. Y yo estoy confiando en él. Ahora voy a conocerla a manera de fe, en el nombre de Jesucristo. Si el operador vigila el micrófono, yo no sé qué tan fuerte hablo en ocasiones. Si la audiencia lo va a escuchar o no. Eso está entre Dios y usted. La mujer se da cuenta de que algo está sucediendo. Ella sabe que está en la presencia de algo aparte de un hombre, su hermano. Es la presencia de Dios, porque está entre ella y yo ahora mismo. Está parado ese fuego remolinando alrededor. La mujer está muy consciente de ello. Si puede levantar su mano en este momento, si está usted consciente de eso, la dama está sufriendo. Entre paréntesis, yo la veo a ella con un nerviosismo mental. Ella está muy preocupada de algo y yo la veo tomando algo de su brazo. Oh,
es para verificar la sangre. Es una alta presión de sangre que tiene. Y ella tiene, yo los veo en el corazón, con un estetoscopio mirando el corazón. Aquí es un problema cardíaco. Tiene un problema cardíaco también. Y luego hay algo que está mirando por la garganta. Es un crecimiento en el interior de su garganta. Eso es. Así dice el Señor. Ahora, usted sabe si eso es verdad o no. Usted es testigo de eso. ¿Es eso verdad? Ahora, ¿cree usted que Jesús... Ahora, usted sabe que algo tiene que venir aquí para decirme eso. ¿Es eso correcto? ¿Cree usted que es el Hijo de Dios en su poder de resurrección para cumplir sus palabras? ¿Cree usted eso? ¿Entonces lo aceptará a él ahora como su sanador? Entonces, Señor Dios del cielo y la tierra, yo ahora condeno la enfermedad del cuerpo de esta creyente y pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Vaya a casa y regocíjese, hermana. Sea feliz y termine con su enfermedad. Amén. Párrafo 67. ¿Creen ustedes? Bueno, eso lo concluye. Ustedes saben que pudiera ser solo esa mujer. Usted dice, tal vez ella vino con usted. Yo no conozco a la mujer. Ahora, el hombre delante de mí es un desconocido. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. ¿Es eso correcto, señor? Si es así, levante la mano. El hombre es un desconocido, no un desconocido delante de Dios. Ahora, señor, usted está aquí por algo. Es su corazón. Yo no sé, pero si Dios lo revela, ¿lo aceptará? Sí, usted está gravemente enfermo. Hay una sombra oscura sobre usted. Son dos de ellas. Una de ellas es un espíritu de epilepsia y la otra es una condición del estómago que le está causando hemorragias continuas. Yo veo al doctor revisándolo. Mira su estómago. Y él dice que aún es tan grave como el cáncer en su estómago. Eso es lo que él le dijo. Sí, exactamente. ¿Es usted un creyente? Él dice, sí. ¿Lo aceptará? Sí. Entonces vaya, en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano. Tenga fe en Dios. No dude, crea. Todas las cosas son posibles. Párrafo 68. Ahora, yo no puedo sanar. Es su fe en Dios que hace la sanidad. La dama delante de mí, siendo una desconocida que yo nunca he visto, me imagino. ¿Somos desconocidos? Perfectos desconocidos. Tenga fe en Dios. No dude. Ahora, es la gente allá. ¿Ven? Su fe lo hace operar, igual que usted. La estoy individualizando. Si es que puedo. ¿Ve? Porque usted... Pero es la fe de ellos, igual como la fe de usted tendrá que operarlo. No soy yo. Yo no soy él. Yo no la conozco, ¿ve? Se requiere de la fe de usted en mí para creer eso, ¿ve? Igual como la fe de ellos está creyendo y está jalando por todas partes. Pero tal vez, si puedo mantener su espíritu en línea... Usted está muy débil y usted ha estado en un lugar donde la encamaron. Es un hospital. Usted acaba de salir del hospital por sinusitis. Eso es correcto. La ha dejado en una terrible condición de debilidad. Eso es. Así dice el Espíritu Santo. ¿Cree usted ahora? ¿Cree que Dios? Se supone que usted debe regresar. Pero no lo tendrá que hacer si lo cree con todo su corazón. ¿Lo creerá? Venga para acá. Señor Jesús, yo bendigo a esta hija de Dios y condeno al enemigo en el nombre de Jesús. Que ella reciba su sanidad. Amén. Tenga buen ánimo, hermana. Crea en él ahora. Luego adórele en el espíritu. Amén. Ahora ustedes están creyendo por todas partes. Podrían traer al doctor o quien sea. Párrafo 69. Está nerviosa, ¿verdad?
Usted me está mirando directamente, con los brazos cruzados, pero usted está sufriendo con un problema nervioso. Usted estaba orando, ¿no es así? Para que Dios me hiciera hablarle. Usted le prometió a Dios que si yo hablaba con usted, creería en él. ¿Es eso cierto? ¿Es esa su oración? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cómo supe sus oraciones, ve? Muy bien, usted está sanada. Me pregunto ahora, ¿me pudiera hacer un favor? ¿Cree ahora que el nerviosismo se ha ido de usted? Hay una dama sentada a un lado de usted, con cáncer. Eso es correcto. ¿Es eso cierto, dama? Ahora, usted, dama, ponga su mano sobre ella. Párrafo 70. Querido Padre Celestial, en el nombre del Hijo Santo Jesús, extiende tu mano hoy, Señor, en poder y fe, y condena esa negrura sobre ella, y que ella sea sanada por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Si puedes creer, oh, yo reto la fe de ustedes. Ahora, yo tomo cada espíritu bajo mi control, en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes en él? No duden. Quiten toda sensación extraña de ustedes. Esa es la única cosa que les está impidiendo sanar. ¿Cree que Dios le sanará a usted con ese problema de vejiga sentado en la parte de atrás? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo aceptará? Si es así, puede obtenerlo. Muy bien. Dios le bendiga. Levante su mano. Eso está bien. Él lo sanó en ese momento, ¿ve? Usted no necesita su oración. No necesita ninguna tarjeta de oración. Usted necesita fe. Yo vi a la mujer cuando estaba tratando de comer y se le estaba regresando a la boca. Y ella estaba, y él, y cosas en su garganta. Eso es cierto. ¿No es así, dama? Levante su mano. Todo se ha ido ahora. Es su fe. ¿Qué ocasionó eso? Lo mismo, como la mujer que tocó el borde de su manto. Bueno, usted dice, ella tocó su manto. Pero la Biblia dice, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Dígale a él lo que está mal con usted. Exhale eso. Y diga, Señor, sáname. Observe lo que él hará. Eso lo concluye. Él ha resucitado de los muertos. Él es un Jesús vivo. Párrafo 71. No me tengo la menor duda que hay mucha más gente, millones en el mundo, que son más dignos de la tarea de proclamar a Jesucristo que yo. Eso es verdad, pues yo soy nada, el más insignificante entre todos ustedes. Yo nací fuera de sazón, entre ustedes, gente del Evangelio completo. Yo era un bautista, y ustedes saben más de la Escritura, quizás que yo, pero yo conozco al autor de ella bastante bien, y yo sé que él está aquí, y yo sé en quién he creído, y quiero que me crean. Yo estoy aquí para ayudarlos. Misericordia. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Amén. Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos y para concluir con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. Voy a concluir con los párrafos 72 al 79. Párrafo 72. Su amor divino para ustedes es el indicado. Colgando hasta su mandíbula, así, sentado allí, orando. Tiene problemas de estómago y quiere que Dios la sane. No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad. Está orando para que Dios, usted dijo, Señor, solo háblame. ¿Es eso correcto? Si es así, agite su mano. La señora allí con el problema del estómago. ¡Usted está sanada! Muy bien, sus problemas estomacales terminaron. Vaya a comerse una hamburguesa. Todo está bien, su fe la ha sanado. Yo no tuve nada que ver con eso. No la conozco. Nunca la he visto.
pero su fe lo tocó a él y él le habló. Vi una visión que se desenvolvió sobre usted. La vi tratando de sostener la comida en su boca con la mano. Es una úlcera péptica, pero se acabó. Va a estar bien. Maravilloso. Señor, el hombre que se acaba de poner enfrente de usted, usted tiene una hernia. ¿Pero cree usted que Dios lo va a poner bien? Yo no estaba leyendo su mente, fue su fe que hizo eso. ¡Alabado sea Dios! Si puedes creer, todas las cosas son posibles, pero usted tiene que creer. Párrafo 73. ¿Cómo le va, dama? ¿Me cree que soy su siervo? Usted sabe que yo no la conozco, pero Cristo la conoce. Ahora va a hacer la actitud de usted hacia él. Y él dijo, si logras que la gente te crea, no que me crea, como a él, pero crea que yo estoy aquí bajo sus órdenes. Yo no vivo por mí mismo. Él me trajo aquí. Yo no puedo hacer nada para ustedes, por ustedes. La única cosa que puedo decirles es lo que ha sido hecho por ustedes. Y si yo lo digo como hombre, entonces ustedes todavía pueden creer eso a través de su predicador, porque ustedes son cristianos y tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes quieren ayuda, solo un pequeño empujoncito de fe. Ahora, si Dios me explicara por qué se encuentra usted aquí, ¿lo aceptará y lo creerá? ¿Lo hará? En primer lugar, a medida que la mujer se aleja de mí, yo la veo en su mesa. Y ella rechaza comer porque tiene un problema estomacal. Y ella se encuentra en un lugar donde hay alguien que la está revisando o en sus intestinos. Es un doctor. Y él dice, ella tiene algo mal en el colon. Él lo llama una obstrucción o una detención o algo con el colon. El doctor lo hizo. Lo veo en el papel que está allí donde él estaba escribiendo. Eso es correcto. Eso es así, dice el Señor. Hay dos de ellos que lo consultó. Eso es correcto. Dos de ellos. ¿Me cree que soy su profeta? Entre corchetes. Sí. Ahora, hay otra cosa. Veo a alguien parado a su lado. Es un niño, un niñito de unos 10 años de edad. Entre corchetes. Sí. Y él está aquí con usted hoy. Y él está sufriendo con un dolor de cabeza migraña. Eso es correcto. Amén. Ahora tome ese pañuelo en su mano y póngale sobre él y eso lo dejará. Vaya en paz y que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, conceda estas bendiciones. No tema, madre. Crea. Amén. Tengan fe en Dios. No duden. Párrafo 74. ¿Cómo le va, Señor? Somos desconocidos el uno por el otro. Entre corchetes. Sí, lo creo. Oh, vaya, ¿se da cuenta? Algo sucedió. Si tan solo lo pudiera encontrar. Con usted de nuevo, Señor, por supuesto, usted está usando anteojos. ¿Sus ojos están mal o no estaría usando anteojos? Por supuesto, un hombre de su edad, en realidad se tienen que usar anteojos de lectura cuando uno pasa de los 40 años de edad. Sus globos oculares se tornan planos. Uno tiene que tener anteojos de lectura después de eso, pero sus ojos están mal. Pero yo veo que alguien aparece al lado de usted. Es una mujer. Usted está parado en lugar de alguien más. Entre corchetes, sí. Es su esposa. Entre corchetes, sí. Y ella no está aquí. Y está sufriendo con artritis. Ese pañuelo con el que se limpió las lágrimas de sus ojos. Vaya y póngalo sobre ella. Crea. Y así como ha creído, en el nombre del Señor Jesús, Dios la bendiga, mi hermano. No teman. Tengan fe. Señor, usted está orando por su esposa también. Ella es una mujer lisiada, ella no está aquí, pero ¿cree usted que Jesucristo la pondrá bien? Si es así, ¿puede obtener lo que ha pedido? El caballero anciano, tenga fe en Dios, ¿lo tiene? Entre corchetes, sí lo tengo. Entonces puede recibir lo que ha pedido. Dios le bendiga. Tal vez algo lo acaba de acontecer a usted también. ¿No es así? Vea, usted me está escuchando ahora. Sus oídos fueron abiertos. Yo confío que encuentre bien a su esposa. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Párrafo 75. Digamos, alabado sea el Señor, el Alfa, Omega, principio y fin, el más hermoso entre 10,000, el lirio de los valles, el único hermoso, el Hijo de Dios, el todo suficiente, el que era, que es y que ha de venir, la raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, su presencia está aquí en él. En él habita corporalmente toda la deidad Dios.
En Él no hay decepciones. En Él está la vida. En Él está la sanidad. En Él está todo. Él es, no que era. Él es por siempre, será el mismo. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Es esta la mujer? Discúlpeme, dama, me estoy sintiéndome terriblemente débil. ¿Cree usted? Si lo puede creer con todo su corazón, dejará de beber, ¿lo cree usted? Muy bien, él es un alcohólico, pero dejará de serlo. Tome su pañuelo, póngalo bajo su almohada, ese que tiene en su mano, cuando el Espíritu Santo lo impacte. Párrafo 76. La mujer que está a un lado de usted, con la ruptura, ¿le gustaría sanar también? ¿No es así, dama? Ciertamente. El hombre que acaba de saltar y sacudió su cabeza está afectado con nerviosismo. ¿Le gustaría ser sanado también? El hombre levantó sus manos. Ha tenido problemas con los ojos durante mucho tiempo. Él quiere... ¿No es así, señor? Ustedes no pueden esconder su vida. ¡Él está aquí! Dama, ¿puede creer? Yo no la conozco. Nunca la he visto. Pero Dios sí la conoce. Mírenme. Crea. Usted fue para que la revisaran o algo, y ellos le examinaron el pecho y encontraron una infección. Eso es correcto, una radiografía del pecho, y usted tiene que regresar. Veo que aparece un hombre, y ese hombre está relacionado con usted por un matrimonio. Él es su yerno, él tiene un problema de riñones y problemas estomacales. Eso es así, dice el Señor. Ahora, es su fe. ¿Cree usted? Entonces vaya y reciba lo que ha pedido y ponga el pañuelo en otras partes del cuerpo en el nombre del Señor Jesús. ¡Tengan fe! Párrafo 77. Dama, la cosa que usted tiene está matando a más personas que ninguna otra. Problema cardíaco. ¿Pero cuántas personas allá tienen problemas cardíacos? Veamos sus manos. Ustedes pueden ser sanados al mismo tiempo que ellas, si lo creen. ¿Lo creen ustedes? Entonces levanten sus manos y sostengan su mano. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, yo condeno a este enemigo. Tú podrás dejar perplejos a los doctores, pero nunca podrás dejar perplejo a Dios. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Vete, Dios la bendiga, dama. Tenga fe ahora y crea. ¿Cree usted? Entre corchete, sí. Oh, vaya, hay unos allá que están sufriendo con cáncer, pero Dios puede sanarlo. No es ningún trabajo para él sanar el cáncer, si lo creen. Cada persona con cáncer, levante su mano ahora. Prepárense para la sanidad. Párrafo 78. Escuche, hermana. Nunca en mi vida Dios lo sabe y mi mano sobre mi Biblia. He visto a alguien parado aquí que no les haya sucedido algo. Él lo prometió. Ahora, por gracia de Dios, lo digo esto ahora por la fe que ha tenido al venir aquí. El cáncer se ha ido ahora de usted. Pero ahora, si usted solo sigue creyendo, hará. Le quiero preguntar algo. Tan pronto yo hablé, usted subió aquí. Una extraña sensación la impactó. Si eso es cierto, levante su mano. Fue en ese momento cuando el cáncer la dejó. Ve, ahora, se ha ido de usted ahora, pero trabajará en lugares secos y tratará de regresar. Pregúntenle a su pastor. Él ha sido instruido. ¿Cómo fue la otra noche? Ahora vaya creyendo con todo su corazón y sea sanada. Y para confirmar esto, yo pongo mis manos sobre esta madre en el nombre de Jesucristo y pido que el poder del diablo se mantenga lejos de ella. Amén. Vaya creyendo ahora, teniendo fe. Amén. Dama, ¿me cree que soy el profeta de Dios o el siervo de Dios? No estoy fuera de mí, pero si Dios me dice cuál es su problema, solo me estoy debilitando. No puedo seguir viendo. ¿Creerá usted? Entonces vaya y coma su cena. Su problema estomacal se ha ido de usted. Eso es lo que era. ¡Tengan fe en Dios! ¿Qué si yo le digo que su problema de espalda se fue cuando usted estaba parado allí abajo? ¿Lo creerá? Entonces vaya, tenga fe y crea. Usted está por ser operada para sacarle ese tumor, pero Dios la puede sanar si lo cree. ¿Lo cree usted? Entonces reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. Concédelo. Vaya y coma. Su problema estomacal se ha ido de usted. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Él es grande! ¡Cristo, el Hijo de Dios, vive! ¡Amén! Párrafo 79. Damita, bendito sea tu corazoncito. Cariño, solo un varoncito. Ven a mí.
Oh, bendito sea su corazoncito. Cariño, niño, ¿crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, si Él estuviera aquí, Él podría sus manos, pondría sus manos sobre ti y tú te pondrías bien? ¿No es así? Dejarías de toser, ¿no es así? Esa vieja asma te dejaría. Eso lo dejará usted también, si lo cree. Usted llegó aquí hoy en ambulancia, una gran ambulancia Cadillac blanca, sufriendo de esa manera. Dama, ¿no cree usted? Si quiere hacerlo, se puede levantar de esa camilla y empujar a esa cosa a casa e irse a casa y ser sanada. Obsérvenlo, obedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen? Entonces póngase de pie. Yo reto a cada persona en el nombre de Jesucristo, no importa lo que esté mal con ustedes. Oh Dios, yo ruego por misericordia. Satanás, eres un perdedor. Estás expuesto, eres un fanfarrón. Ya no puedes seguir sujetando a esta gente de Dios por más tiempo. Yo te reto en el nombre de Jesucristo. Tu espíritu de incredulidad, sal de estas personas y vete de ellos. Yo les ordeno a cada uno de ustedes en el nombre del Dios viviente, Jesucristo, que se pongan de pie y sean sanados. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido este mensaje precioso. Un abismo llama a otro abismo. Predicado este mensaje en Columbia, Show, Carolina, Estados Unidos, el 15 de abril del año 1956. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado ¿Qué es una visión? Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 8 de abril del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Edith, en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con el mensaje. ¿Qué es una visión? Del 8 de abril del 56. Párrafo 1. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bondades para con nosotros. Dios, simplemente nos sentimos indignos y al mirar sobre esta audiencia hoy y ver este pastel de cumpleaños colocado aquí, lo siento, Padre, perdóname. Simplemente no puedo hablar, pero ruego, Dios, que de algún modo, que este torrente de amor divino ayude a cada uno. Bendice a estas personas que han hecho esta gran cosa, Padre. Y solo pido que tus bendiciones nos acompañen grandemente hoy, al punto que todo el edificio rebose con su gloria. Y pienso en el momento mismo al mirar esas personas sordas y mudas pasando, yendo al otro lado. Oh, ruego Dios, que de algún modo hagas algo grande para nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 2. Que las bendiciones de Dios reposen sobre Bookman. Simplemente oro que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Me imagino que eso es lo más bonito que se lo mostraron al público, lo hicieron, ¿no es eso hermoso? Quiero tomar este momento para darles las gracias. No existe manera en el mundo como yo pueda compensarle a cualquiera de ustedes por sus cordiales bendiciones. Me fijé en los regalos que me dieron y luego los regalitos en los sobres y las tarjetas y cosas. Maravilloso. Simplemente me hace sentir como que quiero hacer una cita para regresar el próximo año para mi cumpleaños. Muchas gracias. Muy amables. Vaya, eso es maravilloso. Miré alrededor, no sabía qué era eso, y sí que es bonito, y todos sus regalos. 3. Solo hay una cosa que puedo decir, y esto es exactamente para decir, era una oración. Dios les bendiga. Y si no logro hacerlo y Dios no me permite hacerlo en esta vida, demostrarles mi agradecimiento por todos estos regalos de cada uno, incluso una pequeñita tenía allí un sobrecito, y era su diezmo de casi 8 centavos. Creo que fue. Ella me lo envió como regalo de cumpleaños sus diezmos. Desde eso hasta estos regalos grandes aquí. Oh, que Dios le recompense ricamente, mis queridos hermanos y hermanas. Yo solo. No pensé que me tuvieran tanta consideración. Sí que lo aprecio. 4. El día de hoy lo hemos tomado para la charla de corazón a corazón. Creo que hoy. En lugar de predicar, era solo para platicar y quizás explicar alguna de las cosas que pueden parecerles muy misteriosas en las reuniones. Entre paréntesis, como que estoy sin aliento, no estaba esperando otro cumpleaños hoy.
5. Al venir entrando por la puerta, encontré a mi buen amigo aquí, Art Wilson. Me supongo que todos los hombres cristianos de negocio lo conocen. Su hogar está en Oregón, ¿no es así? En Reno, Nevada, el hermano Art Wilson, a mi derecha. El siguiente hombre es del señor Good. El señor Van Good es mi amigo y vecino. El señor Good me ha estado acompañando y muchos de ustedes lo conocen por vender libros en las reuniones. El hombre ha sido un contratista muy exitoso. Un día, mientras yo estaba en Louisville, Kentucky, teniendo una reunión, siendo él mismo un testigo de Jehová, siendo su esposa una metodista, habiendo oído de las reuniones. Así que simplemente condujeron hacia el lugar para averiguar qué tan cierto era. 6. Esa noche había una muchacha que estaba petrificada. Llevaba acostada varios meses, sin poder siquiera mover ninguna articulación de sus caderas hacia abajo. Una damita de casi, una señorita de casi 15 años de edad. Se levantó de su camilla mientras era traída a la plataforma. Caminó por todo el lugar. El día siguiente, siguió adelante. Regresó a la escuela en unos pocos días. Bien y normal todavía. Muchas cosas que el señor hizo. Así que el señor Gu, teniendo algo que hacer, entre paréntesis, una casa por terminar, o algo en el que estaba, tenía que darse prisa y terminarla. Se fue a Houston, Texas, a mi siguiente reunión. Allá, él estaba parado en la habitación esa noche cuando apareció el ángel del Señor y las cámaras tomaron la fotografía del ángel, y la cual es la fotografía que ustedes mismos han visto aquí. Párrafo 7. Una de sus grandes alternativas. Él tenía un muchacho lisiado y su pierna estaba doblada por debajo de él. Y entonces el señor Good, cuando yo regresé, entre paréntesis, fui a ultramar y a Suecia y regresé. Entonces pusieron la carpa, creo que fue en Cleveland, Ohio. Y el señor Good todavía, por supuesto, en la gran multitud, solo siguiendo la reunión como muchos de ustedes hasta hoy, pero determinado a quedarse hasta que terminara. Esa es la manera de hacerlo. Y él puso de lado su trabajo y trajo al muchacho a Cleveland. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. La lectura continuamos con el nuevo mensaje, ¿qué es una visión? A continuación, hermana Beatriz, por favor, en los párrafos 8 al 14. Amén, mi hermano. Continuamos con el mensaje, ¿qué es una visión? Predicado el 8 de abril de 1956, párrafo 8. Después de unas cuantas noches de estar en la reunión, en paréntesis, él estaba sentado atrás en la carpa, bien atrás, él y su esposa. Y el Espíritu Santo bajó y dijo, la dama sentada allá atrás con su esposo, un contratista, dijo, ella misma tiene un tumor y su muchacho está lisiado. Pero así dice el Señor, sanado, levantaron al muchachito. Él es un muchacho con la pierna bien y derecha. A partir de ese momento, tan normal como cualquier muchacho pudiera estarlo. El señor Wong dejó lo de contratista y anda descansando conmigo. Así que su muchacho y mi muchacho son grandes camaradas. Y él está tan normal y bien como cualquier muchacho. Así que el señor es bueno, ¿no es así? Y lleno de misericordia, y lleno de misericordia. Y cuán grandes cosas ha hecho Él en nuestros medios. Párrafo 9. Esta noche, pienso, siendo que vamos a comenzar un poco temprano, parece que tengo que estar en Luciana, Kentucky, para una cita en la mañana a las 8 en punto y tengo que conducir todo el trayecto esta noche, lo cual es como 8 o 10 cuadras manejando, así que llegaremos allá casi a tiempo para llegar a la cita. Nos iremos de aquí directo a Luciana en auto.
Luego nuestro objetivo es iniciar los servicios un poco temprano esta noche y apreciamos que vengan un poco más temprano, si gusta. Párrafo 10. Me dijeron que podía estar en la plataforma. El hermano José dijo que las tarjetas serán repartidas a las 6 en punto. Solo estamos. El ejército quizás reclute a Billy dentro de poco. Así que el señor Wong está repartiendo las tarjetas de oración y Billy lo está instruyendo. Yo dije, ¿cómo le está yendo, señor Wong? Él dijo, vaya, dijo, bien, pero dijo, me quedé con 2 tarjetas y había 6 personas que le querían. Él dijo, ¿qué se hace en ese caso? Yo dije, exactamente lo que usted hizo. Yo dije, bueno, anoche él estaba tan feliz. Paréntesis, él dijo, al ver a la gente que él le había dado la tarjeta, paradas en la plataforma y Dios sanándola y aliviándola. Él estaba muy feliz al respecto. Párrafo 11. Ahora, esta noche se van a repartir a las 6, porque creo que estoy supuesto a estar en la plataforma a las 8:15. Paréntesis, creo que eso es correcto. Así que podemos despedirnos un poco temprano, tomando en cuenta el viaje largo y cansado de esta noche. Así que gracias por venir esta tarde, en esta tarde fría y ventosa. Y sin embargo, salieron. Eso muestra que no vinieron para ser vistos. Ustedes vinieron para hacer provecho. Pueden obtener de la reunión de parte de Dios. Y luego que Él les bendiga abundantemente. Ahora, principalmente, eso no quiere decir que la gente tenga que estar aquí a las 6 en punto. Solo ustedes. No desean tarjetas de oración. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones al reunirnos todos juntos. Espero que algún día el Señor quiere que vuelva pronto a Chicago y para servir al Señor. Párrafo 12. La Biblia dice aquí, si hay entre vosotros alguien que es espiritual o profeta, yo Jehová me apareceré a él en visiones. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Ahora, solo una charla de corazón a corazón. Voy. José no sabe esto, pero solo le voy a pedir si él solo, cada vez que desea interrumpirme hablando o decir algo. Tuvimos una entrevista como esta mañana en la radio. ¿Escucharon todos el programa? Así que entonces hoy pensé que quizás solo como para captar el sentir de la gente, para que ustedes puedan ver la operación de lo sobrenatural y solo dar una charla de corazón a corazón al otro lado, uno al otro. Dejar que ustedes entren en esto lo más que yo pueda avanzar. Nunca, muchas de estas cosas que tengo en mi corazón para decirlas, nunca las he dicho antes en mi vida, ante una audiencia. Por tanto, que Él añada sus bendiciones a lo que decimos. Párrafo 13. Lo primero de lo que queremos hablar es, ¿qué es una visión? ¿Qué podría ser? De modo que mucha gente, en paréntesis, no lo digo como lo dice nuestro hermano Billy Graham, respondiendo a sus críticas, estoy tan agradecido de tener
muy pocos críticos, casi todos. Algunos de ellos que nunca han estado en las reuniones pudieran decir, oh, bueno, no hay nada en eso. Pero una vez que están en la reunión, eso casi siempre lo resuelve. Cuando Jesús se apodera de su corazón y ellos miran, entonces que eso es verdadero. Párrafo 14. Una visión solo es, mucha gente me pregunta, hermano Branham, ¿es algo material lo que usted mira o solo está grabado en la mente? ¿O qué es? No es material, es tan real como lo que estoy viendo ahora. Ahora, ¿cómo eso sucede? Es hecho por la gracia soberana de Dios. Cuando yo era solo un bebé, cuando recién nací, mi madre me dice que esta luz entró y posó sobre la camita en la que nací. Y luego, desde que puedo recordar, esas cosas han sucedido ante mí. Amén. ¿Y mi hermano? Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es una visión? A continuación, hermana Reina, en los párrafos 15 al 21. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura de del mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 15. Eso simplemente se abre. Solo parece como, entre paréntesis, no hay manera que pueda realmente explicarlo, pero solo para obtener lo mejor que yo pueda. Tan solo rendirse al Espíritu Santo y simplemente comienza. Y ahí está frente a uno. Uno está consciente de que está ahí parado. Y sin embargo, uno se encuentra a 40 años atrás en la vida de alguien, observando lo que ellos están haciendo. Entonces, lo único que yo digo es solo lo que estoy viendo. Y entonces, cuando más o menos reacciono, me doy cuenta que he dicho algo. Pero muchas veces no sé lo que dije. De la manera que lo obtengo es porque estos muchachos, entre paréntesis, los que están sentados aquí abajo con las grabadoras, ellos me las reproducen. Así es como lo entiendo. Por lo tanto, no depende de mí en lo absoluto. Entonces, eso es dado por un propósito. Párrafo 16. Ahora, pienso y digo esto desde mi corazón, que la forma más grande es más elevada que tiene Dios de llevar su mensaje a su pueblo es para que la gente crea su palabra. Eso es correcto. Esa es la forma más elevada. Predicar el evangelio es la forma más elevada. Luego, si se fijan, la Biblia lo coloca de esa manera. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Y así sucesivamente. Entonces sigue, entonces hasta los 9 dones espirituales operando en cada cuerpo local. Párrafo 17. Ahora, mis servicios en Estados Unidos no han sido muy buenos, como deberían haber sido en los Estados Unidos. Mis servicios son más efectivos para el Señor en el extranjero. Se reúnen mejor alrededor de ello. Ahora, no sé por qué. Ahora, no estoy hablando de ustedes, no. Estoy hablando del público en general, por todo alrededor, como Chicago en su totalidad, diríamos, o Durban, Sudáfrica en su totalidad, ¿ven? Algo como eso. O la Ciudad de México en su totalidad. Bueno, ellos responderán a eso un 80% más que en los Estados Unidos. Párrafo 18. Ahora, donde los estadounidenses responden más es en los servicios de sanidad. En mi opinión, es bueno. Con el hermano Oral Roberts. Ahora, el hermano Oral Roberts es un orador poderoso, un verdadero predicador
y un buen hermano temeroso de Dios, entre paréntesis, el hermano Oral Robert, y un íntimo amigo mío, un hermano precioso. Le tengo un respeto muy profundo al hermano Robert. El Señor está con él y lo está bendiciendo tremendamente. Y sus reuniones aquí en los Estados Unidos. Vean, ambos podemos ir a una ciudad y él programaría su reunión y yo programaría mi reunión. Sus audiencias superarían varias veces a las mías con tan solo un poco de publicidad, porque su ministerio tiene un impacto mayor aquí en los Estados Unidos, porque él es un orador muy influyente. Él tiene una manera, es listo, educado y conoce la Biblia, y puede presentarla de tal modo que la gente educada escucha eso, porque ese es el nivel donde ellos viven. Párrafo 19. Pero nosotros, cuando fuimos al África, bueno, no había comparación en lo absoluto, ¿ven? La gente que no tiene educación y por el estilo busca lo sobrenatural, porque ellos no tienen la educación y no han sido enseñados académicamente como estas personas aquí. Así que entonces es algo que el Señor ha dado para ganar a la gente. Párrafo 20. Ahora, no pretendo decir que muchos educados, inteligentes, astutos, algunos de los más elevados, aún los reyes, potentados, monarcas, ciertamente, ellos lo creen y lo reciben. Pero en general, nuestras iglesias estadounidenses han pasado mucho desde que tuvimos un avivamiento, desde la edad remota de Wesley. Las generaciones antiguas han muerto, cuando la gente de Wesley solía ser expulsada y la llamaban santos rodadores y espasmódicos, porque sacudían sus cabezas y se tendían sobre la plataforma y por todos los pasillos. Les derramaban agua encima y los abanicaban cuando el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, ese día se extinguió hace mucho tiempo. Todos nosotros nos hemos asentado muy ortodoxos. Pero esa es la razón que ellos no pueden. A la gente se le enseña hoy, bueno, un orador que puede presentarlo en una forma magistral. Bueno, eso está muy bien, eso es bueno y estupendo, siempre y cuando reciban a Cristo. Eso es lo principal, mientras ustedes reciban a Cristo. Párrafo 21. Ahora nos fijamos en nuestro hermano Robert. Quizás escucharon su programa esta mañana. Leí el artículo en el periódico y lo supe de primera mano de cómo es que allá entre paréntesis, qué cosa tan horrible. Ellos le gritaban insultos y llamándolo falso y de todo y lo expulsaron de esa manera, donde quizás este tipo de ministerio hubiera sacudido esa cosa en este momento. En este momento. ¿Ven? Eso hubiera sido diferente. Pero el hermano Robert, sin embargo, Dios le ha dado una manera de trabajar con gente a la que yo no pudiera tocar. Y quizás yo trabajo con gente que él no puede tocar, pero juntos somos hermanos, tratando de hacer lo que podamos para el reino de Dios. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es una visión? Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 22 al 28. Párrafo 22. Las visiones solo son parte del evangelio que se predica. Ahora, mire. Si yo tuviera una educación y probablemente tuviera una buena voz y así sucesivamente, y hubiera presentado el evangelio como probablemente yo hubiera sido un predicador de ese tipo. Pero Dios, sabiendo que yo no iba a tener una educación, Él tuvo que darme algo más con qué trabajar. ¿Ven? Así es como Él lo hizo. Es lo único que yo sé. Párrafo 23. Ahora, ustedes pudieran preguntarse qué pasa en la plataforma cuando un paciente, o yo no lo diría de esa manera, ese es un término demasiado médico.
Pudiera decir cuando un amigo está parado frente a mí, buscando ayuda, esto es lo que sucede. Ahora, yo no tengo nada que ver con eso, ni una sola cosa. Es el paciente mismo operando ese don divino. No tengo nada que ver en lo absoluto. Yo solo me sigo rindiendo, rindiendo, hasta que el espíritu de ellos y el espíritu que está en mí, al que me estoy rindiendo, hasta que el Espíritu Santo, entre paréntesis, llamaré esto, lo haré de esa manera, mejor dicho, de modo que lo entiendan. Cierra paréntesis. Aquí está el Espíritu Santo, aquí arriba. Y luego yo solo me sigo rindiendo a mí mismo, a Él, hasta que sé que Él está ahí. Y le sigo hablando a la persona hasta que puedo captar su atención. Hasta entonces yo no sé nada más. Y el Espíritu Santo, por estar mi espíritu rendido, me muestra su vida. Y cuando eso sucede, eso eleva la fe del paciente hasta un lugar como este. Y muchas veces entonces yo comienzo a decir algo más. Y eso me detiene y dice, así dice el Señor. Ahora observen eso. Eso es perfecto cada vez, nunca falla. Él les dirá exactamente lo que está a punto de suceder y será de esa manera. Anótenlo y vean si no es de esa manera. Ahora, el paciente está haciendo eso. Párrafo 24. Ahora, explicaré esto en una pequeña forma infantil, de modo que entiendan. Digamos que hay un gran... Todos somos muchachitos y muchachitas. Estamos de regreso a la niñez. Hay una gran cerca aquí y dentro hay un... carnaval. Y yo resulto ser un poco más alto que ustedes. Tal vez ustedes sean más fuertes que yo, pero yo soy más alto. ¿Ven? Vean. Dios hace personas de diferente manera para trabajos diferentes. Bueno, entonces, aquí arriba, casi por donde puedo alcanzar a ver, hay un agujero en la pared. Bueno, ahora yo puedo alcanzar la parte superior porque alcanzo un poco más alto y puedo levantarme con mis dedos. Y ver a través de este agujero, puedo regresar y decirles lo que vi. ¿Entienden la idea? Ahora, ¿me están siguiendo? Párrafo 25. Ahora, quizás el siguiente hombre, él es más fuerte, pero no puedo ver a esa altura. Así que él dice, hermano Branja, ¿qué ve usted? Yo digo, un momento. Y yo salto muy alto. Me agarro con los dedos en el extremo, me elevo a mí mismo bien fuerte y digo, veo un elefante y me bajo. Ven, es agotador porque me estoy levantando. Estoy diciendo esto como una parábola para que se aseguren de entender. Ahora, cuando yo me bajo, ¿qué vio usted? Un elefante, ven. Muy bien, eso es semejante a la persona parada en la plataforma usando el don divino. Es una tensión porque la persona misma está operando ese don. Ellos no están conscientes de eso, pero ellos mismos lo están operando. Párrafo 26. Ahora, anoche me dijeron que estuvo un hombre parado en la plataforma, el hermano José. Me dijo después que se encontró conmigo que el hombre era, primero cuando llegó, yo pensé que era sordomudo. Yo dije, ¿cómo está, señor? Algo así. Entre paréntesis, tal vez no lo cite correctamente. Estoy tomando lo que ellos me dijeron. Todavía no escucho la cinta. Cierra paréntesis. Y dijeron que el hombre solo se quedó ahí. Y yo dije, bueno, quizás él sea sordomudo. Ahora observen la gracia soberana. Ven, eso es como el maniático en la plataforma. Eso es como el brujo en África, ahí parado con huesos en sus dedos para hacerles un reto. Ven. La gracia toma el control. Usted no tiene que preocuparse. No hay nada de qué preocuparse al respecto. La gracia toma el control. Párrafo 27. Dios toma control cuando ustedes no pueden tomar control. Y entonces cuando el hombre estaba parado ahí ante... Yo dije, bueno, quizás él es sordomudo. Y de repente apareció una visión ante mí. Entre corchetes suena una alarma.
Disculpen esa alarma del reloj, era para venir aquí y comenzar. Sé que van a comentar sobre esto. Me dieron allá un reloj que sonó el alarma, pero todavía no es tiempo de parar. Espero que no, escucharé sobre esto. Así que el hombre ahí parado, la visión, y yo rápidamente, quizás vi Finlandia o algo, no recuerdo, pero lo que haya sido, dicen que le dije que él era finlandés. Y él, algo que él, por el estilo, entendí que era un finlandés. Bueno, José aquí dijo que eso fue extraordinario para él. ¿De cómo sabía de qué nacionalidad era el hombre? Dios en su gracia mostró eso. Párrafo 28, por último. Entre corchetes, el hermano Mastichumbosi le dice al hermano Branham, ¿fue esto que usted no lo dijo una palabra al hombre? Cierra corchete. Sí, señor. Entre corchetes. Así que entonces usted dijo, pensé que usted era sordomudo. Dijo, pero usted dijo, no, no, usted es, no es sordomudo. Simplemente no entiende inglés. Cierra corchetes. Eso fue. Eso fue. Entre corchetes. Eso fue. Eso fue. Entre corchetes. Y no podía entender cómo usted podía entender eso. Yo tampoco. Y no lo hice. Pero luego eso le dije lo que tenía. Creo que era un problema con su hígado o algo así. Entre corchetes, problema cardíaco. Problema cardíaco. Entre corchetes, usted le dijo que él era finlandés, que era un predicador y que tenía un problema cardíaco. Me pregunto si por casualidad ese hombre está en el edificio hoy y si alguien está sentado cerca de él, si de algún modo, si ellos pudieran hablar finlandés, si vieran, si es así, levantarían su mano. Si el hombre está en el edificio hoy, el hombre finlandés que estuvo aquí anoche del que estamos hablando, que estuvo en la plataforma, solo quisiera que, entre corchetes, yo conocía al hombre. Oh, usted conoce al hombre. Entre corchetes, sí conozco al hombre, así que sé que era correcto. Pensé que tal vez había venido desde Finlandia solo para que se orara por él o algo así. Entre corchetes, él lleva aquí 1 o 2 años, pero no era joven cuando vino, así que nunca aprendió inglés. Oh, eso, es eso. Entre corchetes, él tenía reuniones finlandesas en Waukegan, Illinois. Bueno, supongo que regresó quizás a su hogar. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje precioso. ¿Qué es una visión? A continuación, hermana Edith, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 29. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era el portavoz ungido de Dios. ¿Creen eso? Él era el unigénito Hijo de Dios y Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo sin medida. ¿Creen ustedes esa Biblia? Él era Emmanuel. No hay ninguno de nosotros que alguna vez llegue a ese lugar. No, no. Él era el Hijo Santo de Dios, nacido virginalmente. Y nosotros nunca lo seremos. Nunca seremos capaces de hacer las cosas de esa manera, porque Él fue eso. Pero ahora, Él prometió que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también. Porque llegaríamos a ser hijos adoptados de Dios a través de Él. ¿Es eso correcto? Ahora, eso es para cada uno de nosotros. Todo creyente llega a ser hijo e hija de Dios. ¿Es eso correcto? 30. Ahora, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó su vestidura, fue como estarse asomando por el agujero. ¿Ven? Él sintió que virtud salió de él. Él se puso débil, pero él no supo lo que había sucedido. Alguien lo había tocado por fe. Él preguntó quién era y todos lo negaron. Así que entonces, lo que sucedió después que él hizo eso, pues él miró alrededor hasta que encontró. Ahora, ¿cómo supo de ella? Esa es la pregunta que quiero hacerles llegar. ¿Cómo supo de ella? 31. Ahora, permítame tratar de explicárselos como su hermano, entre paréntesis, como él supo de ella. Porque cuando alguien ha hecho eso, puedo decir de las reuniones aquí de la operación del Espíritu Santo, cuando alguien ha sido bendecido, simplemente parece como si fuera algo que lo está jalando a uno de esa manera. Entre paréntesis, ¿ven? Y uno llega a la persona.
Entonces, justo encima de la persona, uno los ve y lo que le sucedió y lo que está mal con ellos. Y luego uno mira y ve que es la misma persona. Es solo como una avenida o un canal que está obrando entre uno y la persona. Así es como yo pienso. Entre paréntesis, él nunca lo explicó. Así es como pienso que él lo supo. Porque el Espíritu Santo, obrando de manera similar, esa es la manera en que se entiende. 32. Como por decir, a veces uno dice, la señora que está sentada allí que tiene puesto un sombrero verde, o algo por el estilo, usted ha estado sufriendo con tal y tal, usted viene de un cierto lugar. Uno está escuchando eso, ¿ven? Uno está justo en la visión, viendo lo que está ocurriendo. Y entonces, tal vez la ven que regresa de repente y hay luz alrededor de ella y todo. Entonces uno dice, pues ella está sanada. Es así, dice el Señor. ¿Ven? El Señor que está mostrando la visión está justo. Su fe en Él me está usando a mí como portavoz para decirles lo que desean que Él les diga. ¿Ven lo que quiero decir? 33. Ahora, pero cuando es de otro, ahora eso es solo Dios obrando de la manera permisiva. Digo esto con reverencia. La hora está a la mano para decirles lo que la visión del Señor me mostró, que esto finalmente se hará a un lado, dando lugar a algo más allá de eso. Y eso es a lo que quiero llegar esta tarde. 34. Ahora, la persona que está haciendo eso, si ellos lo creen, serán bendecidos y sanarán. Ahora, no que ellos fueron sanados, sino que su fe tocó a Dios y aceptaron su sanidad, que ya ha sido destinada para ellos desde hace 1900 años. ¿Ven? No es que eso no tuvo nada que ver con su sanidad. Solo fue un portavoz para hablar. Párrafo 35. Cualquier lugar en la Biblia, no me estoy comparando con un profeta. No, señor, no. Yo solo soy un pobre pecador salvo por gracia. Pero el don que el Señor le dio a los profetas y que los hizo profetas, ellos eran el portavoz de Dios. Ellos tenían la palabra del Señor. Y ningún profeta hizo nunca algo por su propio deseo. Primeramente, él lo hacía después de que Dios se lo había dicho. Correcto. De esa manera fue con el Hijo de Dios, cuando vino, el cual fue el Dios de los profetas. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Eso es correcto. Solo tiene que venir a través de poderes divinos para revelar a través de la carne. Y Cristo fue el portavoz de Dios en la tierra. ¿Todos entienden eso? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es una visión? A continuación, hermana Beatriz, en los párrafos 36 al 42. Amén. Continuamos con el mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 36. Ahora, por ejemplo, algunas veces estaré en casa. Paréntesis, Jenny, Leo y ellos ya estaban hablando de eso anoche. Sentado por aquí, el hermano Bell y muchos de ellos, el resto de ellos y los que me conocen. En casa estaré caminando por la casa sin pensar en nada. Quizás me siento en la sala y llegara una visión. Y tal vez me quede completamente quieto por un rato. Y eso dirá, ahora vas a recibir una llamada telefónica en unos momentos. Y vas a ir a esta ciudad. Y cuando vayas a esta ciudad, vas a ir a un cierto lugar. Será de esta manera. Y entrarás en la habitación. Y pondrás abajo el sombrero. O la señora pondrá su sombrero sobre la cama. Pero no se supone que debe permanecer allí. Se supone que debe estar sobre la mesa y otra dama entrará en esta dirección. Y uno ve que todo actuó exactamente de la manera que se supone que debe pasar. Y si yo fallo en una de esas cosas, no sucederá.
tiene que ser exactamente y el momento en el tiempo y todo posicionalmente igual, porque es una visión, se tiene que materializar perfectamente. Y luego cuando lo hace, tiene que suceder. Nunca ha fallado. Párrafo 37. Ahora, eso es cuando Dios está usando su don. Eso no me debilita, eso no me molesta. Ahora, cuando Jesús resucitó a Lázaro de la tumba, fue un milagro mucho más grande de lo que fue con la mujer que tocó su vestidura y que sanó del flujo de sangre. ¿Admiten ustedes eso? Él nunca dijo una sola palabra sobre debilitarse y la virtud saliendo de él, porque Dios estaba usando su don. ¿Ven? Son esa clase de visiones. Es ese tipo de visión. Pero cuando la gente usa el don de Dios, y lo que me debilita tanto en la plataforma son ustedes. Ustedes mismos. Eso es lo que lo está haciendo. Ustedes mismos están operando el obrar. Esa es la razón por la que está jalando, ya sea que estén ustedes usando el don de Dios o Dios usando su don. Párrafo 38. Ahora, en comparación, yo diría, si me preguntan, ¿qué hay de ahí adentro? Bueno, es una jirafa. ¿Qué más viste? Me estoy cansando. ¿Ven? Es algo más. ¿Lo ven? Bueno. Ahora, cuando Dios quiere que uno sepa lo que va a suceder, Él solo lo toma a uno y lo eleva por encima de toda la cosa. Y dice, aquí está todo el circo. Este es el cuadro completo. Vas a hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y aquello. Lo vuelve a bajar a uno. Él lo tiene levantado a uno con sus alas y brazos eternos. Y no hay nada en el mundo. Uno vuelve a bajar y siente ganas de gritar la victoria. Pero eso es. Párrafo 39. Ahora, la mayoría de la gente piensa que alguien que ve visiones debería ser divino. No, señor. De ninguna manera, no, señor, no hay nadie divino sino Dios. Eso es solo y no hay nadie. No hay diferencia en ninguno de nosotros. Todos somos pecadores salvos por gracia. Uno no está por encima del otro. Solo que uno se le da algo. Y él tendrá que responder por lo que hizo con ese talento que le dio. Eso es correcto. Cada persona tiene que responder por eso. Párrafo 40. Ahora, podría contarles una visión que acaba de ocurrir recientemente. El hermano José me pidió que hiciera esto para que la gente que está aquí en el edificio, que no pudo obtener el número de la revista, lo pueda entender. Párrafo 41. Cuando recién me convertí en un siervo del Señor para orar por sus hijos enfermos, en paréntesis, ustedes conocen la historia de cómo él me dijo que yo había nacido para orar por los enfermos. Ahora, ustedes dicen, oh, yo he escuchado eso muchas veces de diferentes personas. Eso está bien, yo no puedo responder por alguien más. Tengo que responder por mí mismo y ustedes tienen que responder por ustedes mismos. Ahora, eso es cierto. Y luego, cuando él me dijo eso, yo sabía que en este mismo ministerio habría muchas cosas que considerar. El dinero en primer lugar. Bueno, yo le hice una promesa a Dios de que no tomaría el dinero de la gente.
y le pedí a él que yo no quería el dinero de la gente, pero sabía que en eso implicaba que me daría mucho dinero, me darían mucho dinero y tendría que rechazarlo. Así que le dije a él, mientras él prosperara mis caminos, así yo no tendría que rogar por dinero. Yo me quedaría en el campo mientras él me prosperara. Pero cuando él se puso tal que él me falló, pero cuando él se puso tal que él me falló, al punto de que deberíamos pedir a tomar horas o lo que sea que ellos hacen para levantar la ofrenda. Paréntesis, como lo he visto muchas veces en mi propia iglesia denominacional o la que pertenecía en aquel entonces. Entonces yo dije que me saldría del campo. Párrafo 42. Él me bendijo durante unos 9 años, pero en California mi ministerio empezó a decaer de alguna manera. El correo decayó. Parecía que la gente no estaba interesada. Bueno, yo pensé, Dios, todo eso está en tus manos. Donde yo solía recibir alrededor de 1,000 cartas al día o algo así, que sería en ese lugar, descendería hasta 600, luego 500 y luego bajaría 400, 300, 175. Paréntesis, bajando más o menos a eso. Y serían 75 cartas al día, tal vez. Yo pensé, bueno, me pregunto qué habrá pasado. No sé si he hecho algo, si lo he hecho para la gente, pues lo siento. Por supuesto, pensé, bueno, no tengo. Yo no vendo cosas y por la única cosa que la gente me escribe es para obtener telas de oración y nosotros no las vendemos. Si las damos se las damos a ellos. Así que, Señor, tal vez te estás preparando para cambiar las cosas. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué es una visión? A continuación, hermana Reina, párrafos 43 al 49. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es una visión? Párrafo 43. Fui a California y quedé endeudado con $15,000 en la reunión. Y esa noche cuando me fui, le pedí a Billy que me lo dijera. Y la gente querida que lo estaba patrocinando lo asumieron y fue muy, muy bueno. Pero esa no fue la promesa. Le prometí a Dios lo que yo haría. Y cuando un querido hermano me llevó a casa aquella noche a una pequeña cabaña donde yo me estaba quedando, salí a la montaña solo, como a las 2 de la madrugada, entre paréntesis, e íbamos a partir como a las 4:30. Y yo oré, y la luna brillando intensamente, puedo mirarla, fue el otoño pasado. Yo dije, Padre Celestial, ahora dejo el campo, me voy a casa, y lo que sea que tú quieras que yo haga de ahora en adelante, solo revélamelo. Párrafo 44. Y así que yo no podía decírselo a Billy y a los demás. No se los quise decir. No quería decírselo a mi esposa, pero, yo dije, se los diré cuando llegue a Arizona. Bueno, entonces dije, esperaré hasta llegar al gran y viejo estado de Texas, de donde vino mi madre. Dije que se los diría allí y luego llegué allí. Se los dije mientras llegaban a Jeffersonville, Indiana. Bueno, Billy dijo, papá, mejor ten cuidado con lo que estás diciendo. ¿No dice la Biblia, ay de mí si no predico el evangelio?
Yo nunca dije nada acerca de la predicación del Evangelio. Me refiero a los servicios evangelísticos. Y yo dije, mira, Billy, dije, Dios tiene hombres en el campo por todas partes. Él no me necesita allá afuera. Puedo regresar y recuperar mi trabajo y pastorear el tabernáculo o algo así. Tal vez vaya y alquile el viejo teatro allá y tener una reunión internacional de domingo por la tarde y una transmisión o algo así. Yo dije, no puedo parar todo de una vez porque mis gastos son alrededor de $100 al día en casa. Así que no puedo con mi oficina y las cosas. Dije, simplemente no puedo terminar todo porque no puedo hacerlo. Párrafo 45. Y así que mi esposa dijo, Billy, espero que sepas de lo que estás hablando. Le dije, bueno, yo sé una cosa. Cuando yo vine aquí una vez a una convención, y ustedes conocen la historia, porque le había prometido a este querido amigo sueco que está aquí, el hermano Bose, que yo vendría a predicar 2 días para él en la iglesia Filadelfia después que terminara esa convención. Y me dijeron que si yo hacía eso, que no podría ser un orador, que me decidiera. Yo dije, me quedaré con mi palabra. Y fui con el hermano Joseph, exactamente, porque yo lo haría de nuevo. Un hombre que no cumple su palabra no es muy bueno. De esa manera es que tomo a Dios. Él da la palabra y yo creo cada palabra de eso. Y si Él no la guardara, no sería Dios para mí. Él tiene que guardar su palabra. Yo creo y Él lo hará. Y yo sé que Él lo hará. Párrafo 46. Luego después, aquella noche me fui a la cama cuando llegamos a casa. Y mi esposa estaba llorando. Ella dijo, Billy, me temo que estás cometiendo un error. Ella dijo, tú sabes que quiero que estés en casa con los niños y conmigo, pero, dijo Bill, ¿ves lo que ha causado? Eso ha comenzado un avivamiento mundial y no puedo ver cómo Dios te sacaría del campo. Yo dije, bueno, te lo prometí a él. Ella dijo, pero él nunca te lo dijo a ti. Pero dije, yo se lo prometí a él, ¿ve? Eso es. Yo se lo prometí y voy a cumplirle mi palabra a él. Si se la cumplo a mis hermanos, de seguro se la cumpliría a mi Salvador. Párrafo 47. Así que entré y dormí muy bien durante toda la noche. A la mañana siguiente, a eso de las 6 en punto, nos despertamos. Y me estaba levantando de la cama. Ella estaba en el otro lado. Yo solo estaba frotando mi cara de esta manera. Yo dije, bueno, voy a llamar a la compañía de servicio público hoy y preguntar si puedo recuperar mi antiguo trabajo. Yo dije, si ellos no me dan mi trabajo, el señor Wood es un contratista. Solo iré con él. Y él y yo saldremos a demoler algunos edificios o algo así. Tengo que trabajar porque tengo que ir a trabajar. Se tiene que pagar este dinero y tengo una deuda de $15,000. Dije, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que pagar eso. No importa cuánto ellos lo hayan asumido. Yo voy a pagar eso, ¿correcto? Ella dijo, entonces, ¿vas a llamar al señor Barr esta mañana? Le dije, sí, le voy a llamar y preguntar si puedo recuperar mi trabajo y si ese trabajo alguien lo tiene ahora y no le pueden dar a él un mejor trabajo. Dije, entonces iré con el hermano Woods e iremos a construir edificios o algo por el estilo. Yo le ayudaré. Y entonces yo dije, si dejo el campo, por supuesto, él también tendrá que salir y regresará de contratista y podemos ir a trabajar. Párrafo 48. Así que entonces ella dijo, bueno, espero que sepas de qué estás hablando, Bill. Le dije, bueno, yo
y miré viniendo, bajando del techo. Oh, yo solo quizás no puedo esperar que lo entiendan, pero eso es algo que cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, tal vez Él lo dará a conocer. Aquí venía algo moviéndose. Vi a dos pequeños niños de rostro oscuro que se acercaban jalando un pequeño vagón y yo dije, cariño, mira lo que viene aquí. Ya para entonces yo estaba fuera de mí. Ella dijo, ¿de qué estás hablando? Yo podía escucharla, pero no pude contestarle. Y esos niñitos venían caminando hacia mí, pequeños, como con cabellos largos y negros, ojos oscuros, de rostro moreno, viniendo, caminando hacia mí. Vi entonces, me empecé a mover, alejándome de los niños, y vi al señor Angabriz, mi hermano, que fue al extranjero conmigo muchas veces. Lo vi parado allí mirándome. Me acerqué a él. Ahora todavía podía escuchar a mi esposa caminando por la habitación. Lo diré de esta manera, de modo que lo entiendan. Puede que no sean las palabras correctas, pero para que lo entiendan, esa dimensión en la que yo estaba había entrado a otra entonces. Ya no podía escucharla caminando. Se había ido. Párrafo 49. Vi al señor Angabriz. Su pequeña manera peculiar, la manera en que él sostiene su cabeza y sonríe mientras me mira. Y él dijo, hermano Branham, dijo, repartimos las tarjetas por todas partes, tenemos una manera para que pueda entrar y salir, y todo está listo. Le dije, muy bien, hermano Angabriz, ¿por dónde debo ir? Él dijo, solo siga adelante. Seguí caminando y pasé por algunos ministros. Entonces, caminé un poco más lejos y llegué a un gran lugar panorámico. Todo tipo de... parecía tener la capacidad para miles de personas. Justo entonces, escuché a alguien decir, despidieron la reunión. Bueno, yo dije, ¿quién la despidió? ¿Cómo es que fue despedida? Yo estaba disgustado y dije, ¿por qué la despidieron? ¿Qué ha pasado? Estaba lloviznando y algo me dijo, por esto lo sabrás. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos terminado nuestro compañerismo con ahora. Y el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con el mensaje ¿Qué es una visión? Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1956. Agradeciendo a Dios por su palabra, queremos continuar con la lectura de estos preciosos y gloriosos mensajes. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial para concluir con este compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial. Te damos, los hermanos y hermanas, Señor, por haber permitido unirnos de esta manera. Una vez más, Señor, la gratitud para ti, porque tu palabra es efectiva para cada uno de vosotros, Señor. Para los que estarán escuchando también en el futuro, oh Padre amado, porque tú dijiste en la Biblia, bienaventurado el que escucha, Señor. Al concluir este compañerismo, permite, Padre amado, si tienes un día más para nosotros, Señor, seríamos muy agradecidos, Señor. Esto es vida, esto es gozo, esto es alegría, Padre amado, porque tú diste en este último tiempo a la novia ese gozo, esa alegría, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú nos diste la palabra, porque tu palabra es todo, Señor. Muchas gracias. A cumplir, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11, que es la promesa final, Señor, de donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias. Señor, guíanos en cada momento, cada instante, porque tú es el que controlas cada movimiento, Señor, cada partícula del átomo, Padre, los científicos. Cuando vinieron en la escena, Señor, lo que Daniel miró, que él quería ver esta
estas cosas que están sucediendo, Señor. Entonces salieron los científicos y lograron con un microscopio ver lo que los ojos ya no podían ver, pero el microscopio pudo lograr y dividió a 1 millón de veces, y esa partícula y ese esa y uno de ellos sacó y lo pusieron el nombre de átomo, y a ese científico le dieron el premio Nobel, padre. Hasta ahí había quedado todo, pero la ciencia avanzaba cuando apareció otro científico y logró partir el átomo. Entonces de ahí podemos ver de que habían los protones, electrones y neutrones, donde el hombre entró, Señor, en vez de ver la vida, encontró la muerte y apareció la pólvora. Empezaron a hacer bombas de atómicas, Señor. Empezó la civilización que estamos viviendo. Oh, Padre, pero tú enviaste tu palabra. La mejor arma, la mejor bomba atómica que tenemos es la palabra, Señor, en cada uno, en la boca de cada uno de nosotros, siendo la novia, la voz final, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría, el entendimiento. Pero ¿por qué lo decimos de eso? Porque reconocemos que tú enviaste en este último tiempo la unción del águila, la unción del espíritu de sabiduría, oh Padre amado. Muchas gracias. Entonces, al despedirnos, te decimos muchas gracias, Señor, por habernos permitido, por darnos este privilegio de comernos del libro, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes más adelante. Amén. Mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Di. Dios me la bendiga. Hermana Beatriz. Dios le bendiga. Hermano Alfonso. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano José, hermana Reina, hermana Beatriz. Para mí, Dios bendiga. Hermano Alfonso. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le dio la visión. Shalom, mis hermanos. Estamos repasando otra vez. Gloria al Señor. Y ahora estamos viendo la realidad. Gloria al Señor. La novia marchando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés. Aleluya. Otra vez, como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Me dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Marchando.
Bruno Son.